Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todos? Olis, Hello. ¿Todo bien? Ya ni me acuerdo el número de sesión y lo vengo diciendo todas las sesiones, pero muchas gracias por sí, acompañarnos. nice, ¿Cuánto? 69, ya ¡Vamos! casi cerca de los 100, increíble, ¿De no, los para 100? 69 de los 100, Casi cerca de los 100, dije. fuimos a escuelas distintas, me parece. Estamos cerca, estamos más cerca de los 100 que del 1. Bueno, eso es cierto, No sé, pero. así. Sí, no, Yo no, estoy no es la emocionada. medida. Los 100 para mí son importantes. No sé por qué, Falta pero un lo montón son. para los 100. Falta un montón. Falta ¿Llegaríamos tanto. a los 100? Mirá si morimos antes. Y Tal llegar, vez. llegamos con otro personaje, capaz. Es casi un Y año bueno. más. O con. Ah, ya 30 semanas. Tal vez no lleguen con otro personaje, sino llegan Me gustó parcialmente mucho Navidad a los 100. también. No puedo negarlo. Bueno, un montón de sesiones. Gracias por acompañarnos hasta acá. ¿Cómo están, chicos? ¿Ustedes todo bien? Bien, bien, todo cansadísimo tranqui. de la semana, pero bien. Sí, fue una semana larga para todo, me parece, ¿no? Sí, pues sí. Por suerte la que viene es corta, por lo menos acá. ¿En serio? Ah, cierto. Y son dos cortas, porque es un fin de extra large. Ah, Ah, qué sí, ya es la semana que viene, wow. bien. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a hacer los anuncios que estuvimos organizándonos un poco. Y Mentira. se dio la casualidad de que ahora yo tengo menos responsabilidades todavía. Así que Y. hoy el resumen lo hace Leo. ¡Vamos! ¡El Grande Leo. de Creciendo Leo ¡Hacemos Bien. los anuncios nosotros tres! Tengo. Hay, de hecho, cuatro anuncios. Yo voy a decir el primero, después le toca a alguien Mira, más. mira. Y del resumen, ya vamos a hablar. Primero, gracias a todas las personas que pasaron ayer a ver la entrevista que tuvimos con la gente de Leyenda, específicamente con Marcos y Martín, que son los diseñadores y creadores de el juego de rol argentino que salió hace muy, muy poco. Muy, muy poco. Fue un gusto tenerlos y pronto va a estar el diferido en el canal para que lo puedan ver. ¡Yay! A ver, ¿qué seguía? Tengo de trípode justo leyenda. No, qué Está bien. sosteniendo el stream. Bueno, creo que el siguiente lo puede decir Chris. No sé Dale. qué opinas, Sí. Lu. Sí. Mañana tenemos toda la emoción de contarles de que tenemos invitados nuevamente dentro de la taberna y es la gente de Red Roll que van a estar jugando, dirigido por mí, un one shot en la galaxia muy muy lejana. Así que los esperamos a todos para jugar Star Wars mañana sobre las 21 horas, si no me equivoco. Creo que estaba como para definirse, así que estén atentos a las redes. Estén atentos a las redes. Así que mañana vamos a estar jugando Star Wars con la gente de Red Roll. Y nada, esperamos encontrarlos por acá también. ¿Qué sigue? Ah, después son los de siempre. No, lo quiero seguir yo al de lo de J de Láser. Dale. Dale. Quiero probar mi voz de vendedora. Ah, De no, no, pero pará, si lo haces con voz de vendedora, yo también tengo que hacerlo con voz de vendedor otro. Dale. dale, me parece muy bien. Yo tiro los cosos, los comandos. Como siempre, gracias miles a WJE Láser por ser sponsor de la taberna en nuestros videos. Les vamos a dejar en los comentarios el link para que puedan chusmear sus productos. Torres de dados, tableros, dados, minis, cajitas, set de rol y mucho más. WJE Láser en Instagram. ¿Qué equipazo, por favor? ¿Qué equipazo? Bien. A ver, el último, Chris. Necesitamos música, viste, como de tambores para cuando vamos a anunciar lo de Ahí voy, D&D. ahí voy. Pero, ¿lo vas a hacer? Dame un segundo. ¿Sí? A ver, yo tengo acá la Creo que música es esta. puesta. No. A ver. Dame un segundito. Una de estas es. Dale, que estoy cansando. Y se asustó el gato. No, esa era súper creepy. Pero me olvidé cuál era. Es la que dice tambores. No dice ninguna No. tambores. Todas tienen nombre de super batalla violenta, una cosa así. Bueno, también puede ser, ¿eh? Puede ser cualquiera, cualquiera. Dale. Oh. Algunos quizás ya lo sepan.
Somos parte del grupo de embajadores de Dungeons and Dragons en Latinoamérica. Y si buscan un lugar donde encontrar su mesa para aprender a jugar, deben entrar a este grupo de Facebook. Donde podrán enterarse de todas las noticias, las novedades y los últimos memes. Como siempre, el link está en el chat. Gracias. Fantástico. Increíble. Increíble. Nunca salió tan hermoso, loco. No. Nos tomó 70 sesiones aprender esto. Casi 100. Claro, casi 100. Hay 30 diferencias, pero casi. Quien dice 70 dice 100. Claro. A no ser que seas francés, porque no saben contar después de 69. Bueno. Ay, esperen, tengo el meme perfecto para esta sesión. Pásalo. Lo voy a pasar en WhatsApp y además lo voy a dejar en el... Subilo a Discord. Discord. Dale. En el Discord de Nieblas de Anuren, porque hoy, al ser la sesión 69, justo antes de estar para acá, yo estaba arreglando un trípode con cinta adhesiva. Ajá. Bien. Mientras tanto, podemos aprovechar y contar el resumen de la última sesión. ¿Se me cayó solo a mí o se cayó? Se cayó Chris, sí. No, ahí volvió. Ahí está. Ahí volvió. Se apagaron todas sus cámaras y volvieron. No. Ahí está. Santuri dijo algo interesante. Dice, hoy le toca el resumen a Lu porque se hizo la distraída el último. Así ¿quién? ¿Qué dijo eso? Santuri. Y muchas gracias por estar atento a... ¡Santuri! ¡Se acordaba! Así que bueno, Lu. Mira, yo justo que tengo una blusa que no lleva botones. Demostrales que no estaba distraída. A ver. Es que no estaba distraída, simplemente no tenía nada para aportar y Pachi lo estaba haciendo muy bien como para interrumpirla. Claro. Que... Ahora no te está interrumpiendo nadie. Vos podés. Ay, se está cayendo. Se bueno, en la pero con voz de locutora. Pasada, pero lo más importante es que apareció un cañón. O con voz de monita. Ay, tengo. Es que no sirvo para recordar cosas, chicos. Ustedes ya deberían saber. Que... me acuerdo de lo último que pasó, pero no cómo empezamos. Bueno, ahí díganle cómo empezamos. Con el recuerdo del enano dado por el bóndiga a todos los presentes ahí en la cubierta. Que eran un recuerdo catastrófico de cómo había sido destruido el barco en el que iba él. Sí, recuerdo eso. La carita de vos, por supuesto que lo recuerdo. Hubo mucha charla también y por eso también es difícil de que nos acordemos un par de cosas. Esa es la cuestión, no me acuerdo si las charlas que estoy recordando en este momento pasaron la sesión anterior o la anterior a esa. Y bueno, tirá alguna, a ver, vamos a ver si funciona. Puta, se me fue el nombre. Ay, y ahora no me acuerdo el nombre. No, pará. Y arriba no es Manrel. No. Está roleando a Manrel, parece. Te está saliendo bien, eh. Te sale muy bien, Manrel. Creo que se le cayó, eh. No sé con la captura. Sí, pero no. Mira, es. Sí, mi internet falló un segundo. Vi que se apagaron sus cámaras. Pero eso no está ayudando a que me acuerde el nombre de este chabón. ¿Edur? Edur, gracias. Will, se me había reído, Edur. Me venían todos los nombres a la mente menos Edur. Pobrecito. recuerdo que Dure estaba teniendo muchos conflictos de personalidad sobre qué onda con absolutamente todo, qué es la magia. Eso no me acuerdo si había pasado la sesión anterior o la anterior a esa, que le fue preguntar a todo el mundo. La anterior. Ok, entonces está bien. Y pobre, nadie le pudo dar una respuesta que lo deje satisfecho. Después de eso, que sabíamos que estaba el barco en la isla, Manrel
siempre tan inteligente en su toma de decisiones, teniendo nosotros una pequeña fortuna en las arcas del barco, gracias a la venta de órganos de la madre de bebé tortuga sin nombre, porque alguien todavía... ¿Por qué lo dice tan brusco? Alguien todavía no le puso nombre a su bebé tortuga, y si la situación sigue así, le vamos a poner el peor nombre posible en la brevedad. Pese a que teníamos un montonazo de dinero, Manrel quería que vayamos igual a rescatar todo el oro posible del naufragio. Jagger estaba muy entusiasmado por volver a ese barco a ver qué más se podía encontrar. Kaiden aceptó irnos, no recuerdo si había un motivo ulterior, pero sí recuerdo que Kaiden tuvo una llamada muy emotiva con su señor padre, con el que pudo hablar por primera vez desde que se embarcó en el Nube Solitaria hace 69 sesiones. Casi 100. Casi 100 sesiones. Baggins iba solamente si Kaiden iba, porque él pensaba que Kaiden no iba a querer ir, pero bueno, terminaron yendo los tres en un botecito al naufragio, donde probablemente había un nigromante. O tal vez un liche, quién sabe. O ambos. O un liche nigromante. ¿Por qué no? Ya en el barco no detectamos amenazas, pero sí un objeto mágico que resultó ser un cañón muy parecido al que Jagger rompió durante la última batalla naval que tuvimos. Con malicia fue destruido ese cañón. Estábamos en proceso de rescatar el cañón del naufragio cuando Jagger se encuentra con su gemelo en el bosque. Una criatura que tenía una apariencia muy particular y después pasó a tener la apariencia de Jagger. Y Jagger, tan cauteloso como siempre, decidió ir derecho a ver qué onda y tocarlo, porque ¿por qué no? Así que se acerca a eso y desaparecen los dos. Por suerte pudimos rescatar el cañón, que era lo importante. Sigilo es mi segundo nombre. Sí. Sentido como el tercero. Sigilo es el segundo nombre de Baggins. Y empatía al de Kaiden. Después de eso, terminamos de sacar el cañón, que era lo importante. Cuando terminamos de sacar el cañón, ahí fue que Baggins informó que Jagger había desaparecido, porque bueno, había prioridades. Una vez protegido el cañón, escondido entre restos de madera y cosas por el estilo, para evitar que alguna otra persona caiga de la nada y se lo robe, porque es algo extremadamente valioso, Kaiden y Baggins deciden ir a investigar a ver dónde cuernos se metió el señorito Jaggerfly. Y veo que León tiene un... Sí, no, hoy no puedo escapar de eso. Bien. Hablando de nigromantes y liches, hoy hace presencia. Está confirmando, o sea. Hace presencia en el capítulo. ¿Puedes contar, Bachi, lo que pasó el otro día en nuestro chat de WhatsApp cuando lo encontraste viendo qué a nuestro máster? Lamentablemente vivo antes con el máster, así que cuando veo cosas sospechosas o maldades que está planificando, tengo que informárselas al resto del grupo. Eso se llama spoiler. Y lo vi a León riéndose. ¡Riéndose! Viendo American Psycho. Y yo le digo, wait, what? ¿Qué está haciendo? Por lo general él suele ver cosas chill y no les da bola porque está con la otra pantalla trabajando. Esta vez no, estaba muy concentrado viendo American Psycho. Y se da vuelta, se ríe con esa risa que hace León y dice, research. Y tuve que ir así, tipear, y dijo, chicos, está en American Psycho y nosotros caímos en paywall. Así que temo por nuestras vidas. Vamos a ver. Bárbaro. Efectivamente, ese es el resumen. No, nos tomamos unos minutos, pero funciona.
Así que vamos a empezar desde ese momento. ¿Qué pasa? Ah, perdón. Un día ves una recopilación de momentos de Bachi poniéndose en modo Kaiden cuando se pone el sombrero. Sí, 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 sí. ¿Te bajas vos, por favor? Son todos iguales. Por si no lo mismo. No está, pero... Ahí va. Pero, ¿le ponemos una música así violenta de fondo? Uno, dos, ultraviolenta. Sí. Bien. Lo último que había pasado es que Baines y Kaien habían decidido ir a buscar a Jagger. Porque ella sí tenía un objetivo cuando hicieron ese traspaso del lugar. De Jagger no estoy muy seguro, pero quería hablar con alguien. Alguien que al parecer le estaba llamando la atención. En que él había descubierto. Pero se encontraba en un extraño lugar. Alrededor de Jagger, la naturaleza se presenta de una manera diferente. Está claramente imbuida con magia, con detalles nunca vistos, pero algo sí te llama la atención. Hay algo que de hecho ves familiar. Hay una fruta que vos comiste una sola vez en un barco. Que te la vendió una vieja, vieja elfa. El resto del bosque parece vacío, pero al mismo tiempo no. En las distancias, presencias corren de lado a lado. Por ahora estás solo. Eso es lo que vos pensás también. Ok. ¿Qué vas a hacer? Acercarme a la fruta. ¿Ah? Larga y retorcida, según recuerdo. Pasar mis manos por la fruta. Oler. Sí. Dulce como recuerdo. Y mirar, tratando de encontrar a esa criatura difusa que en cierto momento tomó mi forma. Así que voy a hacer una tirada por percepción como para ir arrancando. Dale. O no, perdón. Antes de percepción. Quiero meterme un poco más en el ambiente que me rodea. Quiero ver un poco más qué es lo que me rodea. Si es algo conocido, si es algo lejano. A pesar de que no sea de lo más común. ¿Qué es lo que veo a través de toda esta naturaleza? Así que es una tirada de natura. Perdón. Dale. Bien, empezamos bien hoy. Arrancamos bien, pero para los que no sepan, el 3 está al lado del 1 y lo vi como hizo. Es un casi 20. Es un casi 20, como diría Bachi. Tal cual. Bien. Buscás en lo que vos conocés de la naturaleza, tanto de manera académica como simple experiencia de vida, y reconoces muchas cosas. Esas cosas de ahí enfrente tuyo son árboles, ves plantas. Pero tienen un tinte diferente. La última vez que recordás ver algo así, o estar en un lugar similar, o esta sensación del aire que respirás, que es dulce, está casi perfumada, pero no te abruma el olor. La tierra es blandita, pero te sostiene. Y todo se siente de alguna manera amigable. Esto se siente casi como estar recordando alguno de esos momentos en los que el pequeño Jagger se escapaba del bosque en la ciudad natal de Bacristán. Miro hacia atrás tratando de encontrar el barco. No, lejos de haber un barco atrás tuyo, el bosque este se extiende. Ok, entiendo que acabo de pasar a través de un portal, entiendo que algo acaba de pasar. Entiendo que esta criatura me trajo a este lugar. Pero necesito averiguar cómo, cuándo, dónde y salir de este lugar en caso de que... Porque no puedo quedarme acá para siempre. Así que voy a tratar de orientarme. ¿Hay alguna estructura? ¿Hay algo además de solo bosque? Haz una tirada de percepción. Tres.
con los pies donde estás, tratando de no arriesgar nada, empezás a buscar entre los árboles algo que te dé indicios de civilización, que no sea salvaje. Y no parece haber. Empiezo a caminar. Bien. Entonces, hacia adelante. Algo sí sucede. Cuando extendés el pie a dar el primer paso, abajo tuyo se forman un cruce de caminos en cuatro direcciones. El viento corre las hojitas del suelo y se te abre paso. Antes de... Si vas a elegir una dirección, escríbela por privado. No voy Mira a elegir cómo una dirección. Quiere Bien. Que hagamos meter. ¿Qué vas a hacer? Voy a meter mi mano dentro de mi bolsa. Voy a sacar la hoja de todas las direcciones. Ajá. Y voy a hacer que me apunte al lugar al que quiero ir. Bien. ¿Esto requería tirada? No me acuerdo yo. No requiere una tirada, simplemente es una hoja de cristal que al ponerla sobre mi mano gira Bien. Hacia el lugar al que es más conveniente caminar. Ahí me acuerdo. ¿Sacás? El cristal este brilla de una manera rara. Es como si recibiera luz de varias direcciones a la vez. Así que los arcoíris como que se disparan para todos lados. Te hace ir en una dirección que parece ser... La que te convendría caminar, la que la hoja quiere que vayas. La hoja baila, gira sobre tu mano y apunta. Ok, camino. No estoy muy seguro hacia dónde. Bien. Pero confío en la hoja. Perfecto. Mientras tanto, Kaiden y Baggins. Yo algo me acuerdo, pero quiero preguntarle antes de su parte. ¿Con qué actitud entraron acá? Pues yo sé que estaban un poco frustrados los personajes y hay que rescatar a Jack. Tenían una sola misión, que se había extendido a dos cuando se apareció el cañón. Hasta ahí no había ningún tipo de peligro. Sí, tal cual. O sea, que viéramos. Aparente, claro. Entonces, ¿cómo entran al lugar? Baggins está un poco molesto porque él quería ir y... Ahí la perdimos. Mucho menos en otro plano de la existencia. Te perdimos, Lu. Ah, sí, los estoy perdiendo a ustedes también. ¿Sabes qué? Los 500 megas de internet que tengo no son suficientes para una llamada de Google Meet. no sé qué se llevó a escuchar. Ah, dale de nuevo. ¿Estás molesto? Sí. ¿Cómo? Perdón. De nuevo. ¿Estás molesto? Ah, cool. Bien. Para, voy a poner el celular en modo avión porque tal vez se está comiendo internet. Porque se me cortaron los tres cuando me estaban diciendo que era lo que yo había dicho. Baggins estaba... frustrado porque no quería pasar más tiempo del que sea extremadamente necesario en la isla, quería ir a agarrar las cosas y volver, y tampoco se quería adentrar. Y ahora tiene que meterse no solamente más adentro de la isla, sino que en otro plano del exterior. ¿Y Kaiden? Y Kaiden primero no le copó que la albóndiga no pudiera pasar, porque se quedó solo y no sabe exactamente qué es lo que va a hacer, si va a ir a buscar refuerzos, si se va a quedar ahí esperando, porque no pudieron comunicarse, no hubo tiempo. Allá tiene planeado verlo y pegarle, porque esto es porque culpa de Jagger. Era muy sencillo todo, playa, tesoro, irnos, volver, ya estamos. Pero el señor de Bacristán tenía que meter las patas en la selva. Bien. Tenía que meterlas. Así que en eso está como alineado con Baggins. Pero por otro lado, ¡ey! Estamos de nuevo en este lugar que habíamos estado cuando fuimos a Sir Amor, es el mismo, no lo es.
Kaiden le había quedado mucha curiosidad, así que bueno, es como que ya estamos acá, vamos a estar acá. En efecto, es de alguna manera familiar esto para ustedes. Ya habían entrado a algún lugar así, se perdieron una vez en un bosque y llegaron a un lugar raro, se encontraron con criaturas que no tenían mucho sentido. Pero este es ligeramente diferente. Están caminando en un bosque muy, muy bello. Casi uno quiere decir que los árboles disfrutan estar aquí. No hay ningún tipo de problema. Se los puede ver incluso entre las grietas que se hacen de la corteza. Algunos ojos durmiendo plácidamente en los árboles. Todo está tranquilo. Ustedes se contagian un poco. Hasta que entran al lugar. ¿Y qué hacen? Antes de que siga. Kaiten va a mirar a Vines. Y le va a decir: tengo dos ideas. La primera. Se va a tirar la armadura de Kaiten. Y le va a decir: sé más o menos cuánto dura. Unas 8 horas. Así que si siento que se me apaga, sé que van a pasar 8 horas. Sean 8 horas reales, sean 8 horas irreales. Eso no lo sé, pero vamos a tener una noción de algo. Y la segunda. Panchito. Anillo. Escuchen. Un árbol de costado. Mira. Y se vuelve a dormir. ¿Qué? ¿Tendremos que hablar más despacio? Por si la duda, sí. Bueno. Prendo el anillo mágico. Uh-huh. El anillo mágico. Que no me olvide para nada que tenía. Entonces, bueno, gracias por el raid. Qué grandes. Recién empezamos. Gracias. Tu anillo oscuro, la tinta se escurre por la superficie formando la rosa de los vientos. ¿Qué crees? ¿A quién o a qué estás buscando? El McDonald's más cercano. No, voy a buscar a Jagger. Está bien. La rosa gira sobre su propio eje. Y mentalmente apunta arriba. Arriba están las copas de los árboles. Se ve un pedazo de cielo multicolor que va cambiando con el viento. Y nada más. ¿Cuánto tardamos en entrar después de él? ¿Tanto? ¿Para que se haya alejado tanto de este lugar? Le cae una manzana en la cabeza. ¡Auch! ¡Perdón! Aure. Sí, quiere comida. ¿No puedes hablar con los árboles? Están durmiendo, van a considerarlo súper irrespetuoso. Quiero revisar el piso a ver si hay un rastro de manzanas que calculo que le han tirado a Jagger cuando fue caminando por acá. Hay una sola manzana en el suelo. No. Acaba de llegar. No. Bueno, claramente Jagger no estuvo por acá porque si no también le hubiesen tirado manzanas. No, y aparte, ¿por qué para arriba? Tal vez el techo es falso. ¿Ah? Puede ser. ¿Tienes algo para tirar? ¿La manzana? Todo pensó que se cayó. Algunas ideas cruzan por la cabeza de Vines. Sí, estaba pensando justamente eso. ¿Podríamos volar? ¿Por qué no? Kaiden
Me toco a los dos. Para volar. Se elevan. ¿Hasta dónde quieren ir? Por arriba de la copa de los árboles. Okay. Sí, siguiendo supongo el anillo. A ver qué hace. Suben. Pasan la copa de los árboles apenas 2 metros. Háganme una tirada de acrobacias, por favor. Acrobacias. 1. Bien. Ellen se eleva, sin problemas. Como si fuera la más experimentada en volar acá. No toca ningún árbol. Pero Ayn sí. Ayn se... Como que sube, pero va chocando una rama, un puñado de hojas. Y un árbol alto. Mira, te dice. ¡Ey! ¡Ey! ¿No escuchaste? Nos gusta estar acá. ¡Shh! Eventualmente pasan 2 metros de las hojas y se chocan como si fuera una ventana de vidrio que no los deja subir más. El cielo por ahí es multicolor, pero hay un límite muy marcado. Es como grueso. Justo nosotros dos nos chocamos contra el techo de vidrio. No entendí la referencia, ¿vale? Glass ceiling. La barrera invisible que previene a que las mujeres puedan avanzar. Ok. No te preocupes, que ya puedo cerrar la po. Que yo recuerde, los cielos no tienen coso de... Sí, ¿no? No. Pero estos lugares siempre son raros. Sí. ¿Qué fue lo que te dijo? Que se querían quedar acá, lo cual es raro porque son árboles, o sea, ¿dónde más van a moverse? Son árboles. De por sí el árbol estaba hablando, lo cual ya es bastante raro, pero ¿qué? Sí. ¿Quieres que lo intente romper? Vos también supongo que podríamos intentar romper. ¿Cómo? ¿Puedo dispararle? Me parece bien. Cayen se aparta un poco. Voy a hacer el cañoncito de fuerza. Dale. Sin mayores problemas, lo construís en el aire. Y vas a disparar. Sí. Hace tu tirada de ataque. Los primeros en caer presos. No, esto es el daño. Esta. Me encanta que la descripción fue ver una ventana. Me disparo. ¿Saldo ahí? Bien. Bien. Ya tu daño. Bien. El de fuerza es 2 de 8. Bien. Cargas el cañón. Juntás a este cristal extraño. Disparás. ¿Cuánta clase de armadura tenés? Infinita. Me imagino que es menos que 19. La bala rebota. Le pega a Vines. Au. Así se siente cuando le disparas a la otra, ¿no? Es, por lo menos es información que no tenías antes. Te haces 7 de daño. Me siento traicionado. No voy a tirar relámpago. Definitivamente no tenés que tirar relámpago. El árbol que le habló a Ince, ¿está con los ojos cerrados? Está como los demás, como... No están del todo dormidos, pero sí están... ¿Viste? Cuando estás cansadito y está todo muy cómodo en la cama, así... Aure sabe, definitivamente. Sí, sí, sí. Kaden va a bajar hasta donde están los ojos, el ojo. Son 2. Está hecho de madera todo su rostro. Disculpe, señor árbol. Que lo moleste porque sé que está muy tranquilo y contento de estar acá.
Pero, ¿podría indicarnos cómo salir o atravesar ese techo? Así no lo seguimos molestando. No sé nada del techo ese. ¿Hay un techo? Hay un techo. Y podrían hablar con los espías. ¿Y dónde encontramos esos espías? Los espías están en los árboles bajos, están lejos de acá. Tienen que atravesar el bosque. Es que nosotros queremos ir hasta arriba. ¿Y ya llegaron? ¿Cuánto más arriba quieren ir? ¿Más? ¿Ustedes se conforman con estar tan bajitos? ¿No les gustaría crecer más, atravesar ese muro? Las ambiciones de los vegetales y las criaturas no atadas a la tierra son diferentes. Interesante. Bueno, espías. En árboles pequeños, más lejos. Ajá. ¿Cómo los reconocemos? ¿En qué dirección? Sus ramas se mueven con el crujir clásico de madera y en el suelo se marca una dirección. Bien, ¿y cómo los reconocemos? No, pues deberían estar escondidos. Hace mucho que no vienen por acá. O sea que lo que encuentra escondido es un espía. Parece okay. Confundida por esto. Sí, uno hubiera esperado alguna descripción un tanto más detallada, pero bueno. No, las descripciones, sí. si no las dijo el hombre tonto de arriba, no. Pachi quiere decir algo, pero Kaden lo detiene. El hombre tonto de arriba. ¿Este hombre dijo que a ustedes les gustaba estar acá? Sí, ¿no lo escuchaste? Creo que no tengo esa capacidad. ¿Y cómo se viste este hombre de arriba, tonto? No sé, como te dije, nuestras ambiciones son muy diferentes. Y las descripciones solo las dice el hombre tonto de arriba, claro. Así es. Bien. Muchas gracias, señor Arbor, lo dejo descansar. Gracias. Que envuelva, Baggins. Vuelve a cerrar los ojos. Bueno, Baggins, hay que encontrar espías que están escondidos en árboles pequeños. Ok. Van a hacer. Vamos a buscar espías. Escondidos en árboles pequeños. ¿Cómo? Siguiendo la flecha que nos tiró el árbol. Bien. Emprenden su camino en busca de los espías. Pero mientras tanto. A ver. Seguís a esta hoja. El lugar se siente muy ameno. Casi como amigable y agradable. Sentís como si te estuvieran saludando a cada paso. En un momento se te ocurre, ¿no? Podría tomar un poco de agua. Se extiende una hoja de una rama sosteniendo un poco de agua. Esto yo lo pensé. Sí. Y la hoja vino hasta mí. Exacto. Voy a agarrar la hoja y beber el agua. ¿Qué quiere tomar Jagger? Agua. Es agua. Sentís incluso no solo el sabor del agua, sino identificás el momento en que decidiste que querías agua. Y eso se volvió este líquido. Ok. ¿Sigo caminando por un camino? Sí. La hoja sigue ahí bailando en tu mano y va en esa dirección. Ok. Pienso en que quiero encontrar la salida. Bien. Haz una tirada arcana. O naturaleza en tu caso también puede ser, cualquiera de las dos. Okay. Uh-huh.
El camino se divide y aparecen cuatro que se extienden desde donde vos estás. Hay dos puertas muy oscuras a tus lados. Una tiene una guillotina. La otra tiene un castillo. Ambas se sienten peligrosas. Pero hay una que te indica una tercera puerta. Una de las izquierdas. Que te indica el camino hacia el bosque que vos ibas. Siempre. Y la última parece adentrarse todavía más por donde estás yendo. ¿Y la hoja qué hace? ¿Qué es lo que vos querés que haga? Que me marque el camino a la salida. ¿Bien? Todas las presentes son salidas. Right. Dijiste que una es oscura, otra parece un castillo. Sí, no, hay dos puertas oscuras, envueltas como con una pequeña catarata de humo negro. Que una tiene una guillotina y la otra tiene un castillo grabado en la madera. Voy a ir a la del castillo. Está bien. Aris. Adelante tuyo. El patio interno del castillo de Bacristán. Parada de donde estás, podés dar dos o tres pasos y volver a tu vida antigua. En la que tus preocupaciones eran mínimas, claramente. Estás muteado. Estoy con la puerta en la mano viendo esto. Sí, sí, estás ahí. ¿Ves? ¿Sí? Hay gente pasando, nadie parece reconocerte por ahora o prestarte atención. Pero están todos. Hay gente trabajando, yendo y viniendo. Cortesanos charlando, guardias haciendo su trabajo. Cierro la puerta y me voy a la siguiente. La siguiente es la de la guillotina. A en el tuyo se abre una habitación oscura, tan oscura que no parece tener límites. Lo único iluminado es una guillotina. Y al lado de la cabeza está la soga. Parece que es una máquina que se activa. La activa el usuario, digamos. Y la víctima. Vos subirías y bajarías la hoja. Negativo. Me voy a la otra. Bien. La otra era el camino hacia el bosque. Con el cual jugabas por Vega. Con Vega, que si querés contarnos cómo era, sería genial. Es un camino donde los árboles se entrelazaban de un lado y del otro. En primavera, cuando los árboles empezaban a florecer, no solamente las flores de esos árboles pintaban de colores toda esta bóveda que nos llevaba hasta los lugares que recorríamos, sino que también otras enredaderas que venían abrazadas a los cuerpos de los árboles y se extendían por las ramas, iban colgando y dejando sus colores como una explosión de arcoíris tendidos por todo el bosque. Y ese es el lugar en el que voy a caminar. ¿Por ahí vas a ir? Bien. Perfecto. Bien, Jagger. Se adentra en este lugar todavía más familiar y más ameno. Lo primero que pasa es que sentís un pequeño alivio. Algunas de las preocupaciones que él tiene tal vez se cayeron. Está del todo seguro cuáles. Pero adelante, la posibilidad de ver a Vega o volver a estar en el mismo lugar. Cerca de casa también. Porque esto era el bosque del castillo. Bien. Sí. Mientras tanto, pasa un tiempo. Algo así de como una hora y media, más o menos.
Kaiden y Vines siguen el camino hacia los espías. Por donde pasan, los árboles son enormes, de cortezas extrañas, con rostros. Pequeñas frutas que a veces brillan, hojas de diferentes colores. El camino en un momento se detiene en sus pies. Los árboles acá siguen siendo inmensos. ¿Y qué hay más adelante si no hay más camino? Bosque. ¿Estos árboles también tienen ojitos? Sí, y están todos acurrucados, cada uno disfrutando su... su modorra, si se quiere. ¿Y no hay más flecha en el piso? No. Bueno. Quizás con pequeños se refería a jóvenes. Quizás estos son más jóvenes. Puede ser. Tal vez haya brotes en el piso. A ver. Bueno, suposición. ¿Hay algún brote? ¿Algún arbolito chiquitito? ¿Hace una tirada de percepción? ¿O de naturaleza? ¿O arcana? Arcana, obviamente. Dale. ¿Qué percepción? Archienemigo de Cayenne. Okay. Hay un árbol ahí que parece más chico que los otros. Mira, Vagins, ahí hay uno. Bueno, vamos es similar a los otros, mucho más pequeño nada más. Bueno, busquemos a ver si tienen espía escondida. Dale. Bien. ¿Cómo lo hacen? Y Kaiden va a volar hasta el arbolito y va a mirar a ver si hay algo. Hormigas, caracoles, espías. No sé. Haz una tirada de percepción. Bien. Hay una suerte de insecto que parecen hormigas. Son chiquititos, tienen alitas, pero van caminando en dos patas y están charlando todos juntos en filita. Son diminutos, muy pequeños. Entran y salen de la tierra en hilerita. Pero eso no es lo que te llama la atención para nada. El árbol sigue durmiendo. Cuando estás más de cerca te das cuenta que está muy arrugado su rostro, muy arrugado. Y que vos claramente no tenés ni idea de árboles. Simplemente alineaste... árbol chiquito con edad. Pero hay algo que no puede escapar a tu visión. Un animal enorme. Enorme. Tiene el tamaño de una carreta. Tiene cuernos de pelaje oscuro. Y está pastando como si nada. Hay un buey ahí. Baggins. ¿Sí? ¿Te acordás en qué le gustaba transformarse en nuestro amigo que encontramos en el bosque de Siramor? No. En bueyes. Ah, ¿me dice que es el mismo? No sé, nada de esto tiene sentido. Este árbol está todo arrugado y hay hormiguitas que caminan en dos patas. Ya no espero que nada acá tenga sentido. Es la forma más fácil de conservar la cordura. Suponiendo que ya tenemos... Le preguntamos al buey, a las hormigas, al árbol arrugado, a todos. Yo me encargo de las hormigas porque sí. Bueno, voy con el... ¿Experiencia con insectos? Okay. Bueno, voy con el buey. No nos perdamos de vista, ¿eh? Bien, a ver si entendí bien. Vagins va a hablar con estas hormigas y Kaiden va a hablar con el güey. Son las decisiones de dos personajes nivel 12, más o menos. Momento falopa de la partida. Voy a hablar con las hormigas. Está bien, fantástico. Y no somos druidas. No, para nada. Estas hormigas tienen ropita, están yendo a trabajar. Algunos tienen herramientitas, una maleta. Y se miran entre ellas extrañadas, sienten un retumbar en el suelo. ¿Qué está pasando? Uno se cae.
Y uno con una maleta mira para arriba. ¡Oh, Grom! ¡Ah! Y empiezan a correr desordenadas. Se chocan entre ellos. Vos ves desde arriba y el parece haber algún tipo de conflicto, digamos, pero... Está... Que estuvieran hormigueando este. Sí. Las hormigas desconsoladísimas buscan esconderse. Chocan entre ellas. Tenían un pequeño transportecito que se quedó ahí quieto. Larvas caen de la carreta. ¿Hay hormigas en la carretita? Hay una, está tratando de cargar una larva mientras te mira así desesperada. Y tiene que tomar una decisión entre una u otra larva. Perdón, no debería reírme. Me agacho para estar lo más cerca. ¿Ves cómo algunas se les deforma la cara de horror? Se quedan quietas, paralizan y se caen duras para un costado. ¿Por qué? Yo me imagino que vayan escuchando. Sí, 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 pequeñas punzadas de sonido agudas. Ay, qué. Digo, hola, no vengo a comerlas. Solo quería saber si ustedes son espías. Necesito que me hagas una tirada de carisma. Solo carisma. Me imagino las hormigas lo que veía, tipo, la boca enorme. Hola, no vengo a comerlas. Está bien. Cero empatía por esas hormigas. Las hormigas empiezan a caer para los costados. Mientras vos les hablás, no, claramente no te están entendiendo y vienen abejitas rápidas que te miran asustadas y se llevan algunas de las que están duras tratando de como rescatarlas. Tienen unas crucecitas rojas en las espaldas. ¿Qué haces? Ay, hay hormigas soldados dando vuelta por ahí, algunas que no estén huyendo de esta situación, sino que corriendo hacia el conflicto. Un segundito, cheque mis notas. Cheque mis notas, qué carita. Sí, hay, pero no están corriendo hacia el conflicto. El único trabajo que están haciendo es rescatismo. Okay. Hay un par levantando la carreta y tratando de mover a las larvas del lugar. Una quedó tirada. Con toda la delicadeza del mundo. Vos tenés el cañón en la mano, ¿no? Sí, obvio. con toda la delicadeza del mundo. Voy a usar mis pinzas de precisión, de mis herramientas de artífice, para levantar la carreta sin romperla. Porque yo hay hormigas arriba, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, están sacando las larvas. Está bien, pero quiero poder tener una conversación sin que salga el corriente, entonces le quiero levantar para tenerlo más cerca y poder hablarle. Bien. Miran las enormes columnas de metal. Apretar la carreta. Ese ruido son las hormigas. Haciéndola crujir. Una sola hormiga soldado queda ahí arriba. Tiene un sombrerito hecho con una cáscara de maní. Y te mira. Tiene un palito chiquitito. Es del tamaño de una hormiga. Sí. ¿Ustedes son una espía? Se agarra de la carreta cuando hablas. ¿Ustedes son una espía? Pi, 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 pi. Acerco el oído, lo. Mientras tanto, Aiden. Sí. Vos te habías ido a hablar con el güey, que está pastando como si nada. Sí.
Ahora se mueve rítmica, tipo. Se va a acercar al buey con las manos cruzadas atrás de la espalda. Ajá. Y va a mirar a los alrededores y va a decir: lindo día, ¿no? Lindo día para ser fiel. El espía de la corte del cielo. Y lo mira al buey. El buey te mira distante, casi como que sí, te reconoce, pero es mucho más grande que vos, no te tiene miedo. Emite un sonido. Me pongo frente al buey y lo miro en los ojos. ¿Conoces a Phil? ¿Estás buscando espías y él era un espía? Te mira. Te reconoce. Baja la cabeza, muerde un pedazo de pasta y sigue comiendo. ¿El buey tiene algo? ¿Como alguna correa? ¿Tiene algún nombre? ¿Alguna inscripción? Hace una tirada de percepción. Va, investigación sería. Uy, salí de acá. Bien. Tiene una correa, sí. Está medio rota y está a sus pies. Casi como que la viene arrastrando. Enredada en sus patas. ¿Me recuerda el buey que perdimos en el bosque? Es el mismo buey. Es un buey, de verdad. De verdad. Kaiden agarra la... Con sus 20 de inteligencia, Kaiden identifica que le está hablando un animal. Kaiden agarra la correa. La tiene... Sí. No, él está suelto, la tiene medio arrastrándose en las patas. Ah. Bueno. Se la va a sacar. No emite nada al respecto. Si vos estás acá, tiene que estar por algún lado, Phil. Mira los alrededores, ¿hay alguien vigilando al buey? ¿Hace una tirada de percepción? No aparece. No. Bueno. El buey camina igual. ¿Sigue pastando? Un poquito, pero avanza. Lento, pesado y sin ningún tipo de agenda que cumplir. Bueno, lo voy mirando para no perderlo de vista y me acerco a Baggins. Bueno, Baggins. El soldado, entre insultos y terror, y te dice que no son espías, que ellos son soldados. Y que te alejes de su reino. Que si es necesario, él se sacrifica por los demás. Solo busco los espías. ¿Sabes cuáles son? ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Me he mentido antes. Se mira pensando en su pequeño cerebro de hormiga, tratando de poder explicarte que es ínfimo en comparación hacia vos y que no tenés que hacer ni fuerza para que deje de existir. Te dice, no lo sé. Porque ¿son más grandes que yo? Me ha mentido gente de todos los tamaños. Así que no sé. Haz una tirada de persuasión. Mirá, no soy ningún espía. Pero si hay alguien como ustedes, es aquella cosa. Y señala en dirección hacia el buey. Pero también señala en dirección hacia Kaiden, así que... Bueno, gracias. Y voy a la carreta en el piso con cuidado de no aplastar ninguna hormiga en el proceso. Pero cuando vos lo dejás, te alejás un poquito, el último que ves, está ahí, hay como una...
una suerte de sacerdote hormiga. Y un grupito. Todos compañeros medio tristes. Ok. Voy hacia. Pará. ¿Había otro el árbol arrugado? Sí, estaba durmiendo. Kaiden se estaba acercando, me parece. Bueno, vamos juntos. ¿Te cubriste algo? Las hormigas tienen un miedo inherente a los grooms. Tiene bastante sentido. Dijiste que traías insectos porque habías comido antes. Sí, pero no sabía que podían tener conciencia y que sabían sobre nosotros como para desarrollar miedo. Pero bueno, acá todo está vivo al parecer. Hablando de conciencia, ese güey es el que perdimos en el bosque de Cielmoon. Wow. Sí, mira la correa, ¿la recordás? Es la cosa de Edur. ¿Llevamos a Edur? No veo por qué no. Se estaba moviendo, capaz que lo podemos seguir. Phil estaba como muy apegado al güey. ¿Qué nos queda? ¿El arrugadito ese? sí. ¿Querés decirle algo? Sí, no creo que me vaya peor que con las hormigas. Kai empieza, ¿cómo le fue tan mal con eso? ¿Qué pasó? El árbol ahí es de un tronco mucho más finito y más arrugado, como dije. Las hojas caen en vez de levantarse así para arriba. Parece tener como una melena que se mueve. De las hojas sí son chiquititas. Disculpe que lo molestes, señor árbol o señora árbol. Abre los ojos, sí. ¡Oh! ¡Un grum! ¡Alarma! Y las hojas empiezan a bailar. ¡Oh! ¡Alarma! Que no, no los voy a comer. No, a mí no, pero yo le aviso a los otros. ¿A qué otros? No. Estoy buscando a un portachudo grandote así. Y levanta los brazos lo más alto que puede. Te mira, sí. Con un escudo que era así. Y abre los brazos lo más alto que puede ser una cosita así. Y con bigote. Y espías. Sí, también. Pero si lo encontramos a Jagger primero sería más fácil. Sí. No tiene sentido lo que están diciendo. Ningún sentido. No. Con toda la vida respecto, usted es un árbol que abre. Wow. Oh. Me parece que sí tenía cabeza que un grum y que además era muy mal educado. Dije con todo el debido respeto. Es que no funciona así esa frase, Miles. ¿Pero por qué no? Pero me enseñaron que era así, que vos decís con el debido respeto y después podés decir lo que sea, porque ya dijiste que es con respeto. Es que es de intentar ser sutil, pero estás siendo bastante brusco con lo que decís. Pero dije con respeto. Sí, pero bueno, modismos verbales. No entiendo la diplomacia. Yo tampoco. Por eso soy relámpago. No. En fin, ¿vio a esta persona como nosotros? ¿Viene del mismo lugar, como dijo mi amigo el Grung? Mira, la única persona que vemos acá, así similar a ustedes, es aquella cosa, y señala al güey. ¿Y de quién es? ¿Eh? ¿Sigue alguien? ¿Está con alguien? ¿Habla con él? Ya intenté y no me está respondiendo. ¿Y si le hablan con esa actitud con la que me están hablando a mí? Capaz, que no quiere hablarle. No, le hablé bien. Creo que es un güey de los que no hablan. Puede ser. Bueno, yo tengo sueño. ¿Entonces tampoco sabe lo que son los espías?
No, en los árboles chiquitos están esos. Él lo mira, mira los árboles grandes, lo mira él, pero no dice nada. Entonces hay árboles más chiquitos. ¿Qué? Sí, más chiquitos. ¿Pero dónde? Y después del bosque están, me parece. Está el bosque de los árboles chiquitos. ¿Y nos podría indicar el camino? Porque antes un muy amable árbol también nos indicó y llegó hasta acá. Ah, sí. De nuevo el camino se abre, barriendo un poco el suelo. Y de hecho se abre hasta atrás del buey. Y cada paso que da se va abriendo más el camino. Sigan, sigan el camino. O sea que hay que seguir el buey. Sí. ¿Qué van a hacer? Seguir el buey. Caminan atrás del buey. Oliendo sus fragancias. Qué mala. Mira Vines como, no puedo creer. No dicen nada, pero como no puedo creer que estamos de nuevo en una de estas situaciones. Mientras tanto. Chagr había decidido volver a casa. Ahora estando... Él sabe dónde está. Está muy, muy, muy lejos del barco, del dragón tortuga, de Gaxacot, de todas las responsabilidades que tenía antes. ¿Cómo se siente Chagr? Fuera de lugar. ¿No es donde quería estar? Ahora en este momento se está dando cuenta de que no. De que aún estando lejos de casa, la familia son aquellos con quien crea un vínculo y desarrolla afecto. Está lejos de casa, parado en el lugar donde nació. Y ¿qué hay hacia atrás? ¿Qué hay hacia adelante? Adelante, el bosque, donde él jugaba con Vega. Hacia un costado, las últimas murallas del castillo. Pacristanenses caminando, viviendo su vida. Algunos granjeros, algunos pastando, algunos cultivando. Otros bastante con animales de granja. Atrás, la puerta lentamente empieza a desvanecer. Miro Bacristán en toda su gloria. Pacífico, no. Próspero, ignorante un poco de todo, distante de otros peligros y situaciones que él ya vio. Sí, pero mi lugar no es acá. Así que corro hacia la puerta que se está desvaneciendo. A saber, ese atletismo. ¿Te vas a quedar con ese 11? No, voy a usar mi inspiración. Dale. Uf. Empezás a correr, desesperado. Los pasos más pesados que jamás diste. Haciendo fuerza contra el suelo para volver a tu casa, como bien dijiste. La puerta pierde textura, pierde consistencia. Parece gaseosa. Saltás el último tramo. Y caes en el suelo de Bacristán. Un sentimiento de culpa inmenso te se te mete en el pecho. Todo, el dragón, tu casa, la familia, el entrenamiento de Dur, Kaiden, Vines, peligro, el cañón.
el nigromante. Todo a miles de kilómetros. ¿Qué va a hacer Child? Correr hacia el castillo. ¿Hacia el castillo? ¿Hacia el castillo de Cristán? Perfecto. Bien. Se levanta, dudando un poco. Corres, corres y corres y corres. La gente te saluda. ¡Eh, Jack! ¡Estás más gordo! Sí. Y lo siento, porque corriendo... obviamente, ya no soy... Otra persona. ¡Hey, Jack! ¿Cómo estás? ¿Vas a entrenar? Y todos hacen un poco de hincapié en esa parte. Raro. Pero no tanto. Es que el Jagger que salió de Bacristán era un Jagger a cargo de un ala del ejército, un tipo muy entrenado que día a día vivía para la guerra. Su armadura estaba pulcra, intacta. Y el Jagger que está corriendo por Bacristán se ha dedicado a crear las mejores ensaladas de todo el barco, así que... Bueno. Bien, entonces, vas al castillo. Yo quiero saber a qué parte o a quién en particular vas a ir. A la persona a la que voy a preguntarle siempre que tengo una duda existencial acerca de dónde y cómo debería estar. A mi mamá. Tu mamá, perfecto. Vos sabés los lugares en los que recorre ella, principalmente el salón del trono o la sala de la corte o su oficina. Ya. A esta hora... Debería estar en su oficina, sola, o trabajando. Sí. Recorres los hermosos pasillos del castillo de Bacristán. Todos te saludan. Algunos hacen hincapié en lo mal que te ves. Otros te preguntan si vas a venir al baile esta noche. Hay un baile importante. Tal vez deberías cambiarte y cubrirte esas cicatrices. Entre estas personas... te encontrás a alguno de tus primos, ¿no? El que ya conocimos. Te mira y te dice: me encanta que estés así. Vos sabés que está apenas atrás tuyo en la línea de sucesión. Eventualmente. Me imagino que está ignorando todo. Ignorando todo, corriendo a todo el mundo, saludando a los que puedo. Sí, sí. El baile, sí, claro. Y sigo corriendo hasta llegar hasta la puerta de la oficina, una puerta de roble oscuro enorme, donde tiene tallado un montón de flores y plantas, porque, por supuesto, Bacristán siempre ha estado rodeado de una vegetación exquisita, y abriendo la puerta, golpeando todo, ¡puff! ¡Madre! ¿Cómo es la mamá de Jagger? La mamá de Jagger, ¿cómo es la mamá de Jagger? La mamá de Jagger es... una señora alta, es una señora muy alta, que tiene un pelo hasta la cintura, pero atado en una trenza, un pelo blanco completamente, y porta joyas muy elegantes y un pantalón de montar y al mismo tiempo una especie de chaqueta de cuero. Muy de persona, muy de andar sencillo o de que alguien que está haciendo cosas prácticas durante todo el tiempo, pero al mismo tiempo porta una joyería de calidad que la distinguen sin dudas como la señora de Bacristán. Algunas pulseras en sus muñecas, un collar muy ostentoso colgando de su cuello, de un verde brillante impresionante. Vaya a saber uno qué cosa será esa piedra. Y está ahí, trabajando en su escritorio para un lado. Bien. Voy a escribir el WhatsApp mientras sigo con las chicas. Ok. Bien, volvamos a... Secretos y mentiras. Secretos en reunión son de mala educación. Justo ahí. ¡Mentados! Bien. En realidad fue gente, pero... Caminan. El buey
ignora las maravillas que lo envuelven. Es totalmente ajeno a las luces extrañas que hay, los árboles que hablan, las diferentes criaturitas viviendo su vida. Él cada tanto se detiene, pasta un poquito de algo y sigue su camino. Camina lento. No se siente para nada amenazado por nada de lo que está. Eventualmente, lo lleva a un lugar diferente. Se alejan del bosque. Del bosque de árboles grandes. Y ven lo que les dijeron era el bosque de árboles chiquitos. Yo voy acá. Mira los costados un poco. Y se acuesta a los pies de un árbol. Y cierra los ojos. ¿Será cualquiera de estos árboles? ¿Capaz específicamente en el que se acostó? Vamos a revisar. Vamos a revisar. Voy a poner a examinar con mi lupa a ver qué veo. Y yo voy a subir para ver qué hay arriba. Bueno, hagan una tirada de investigación con una sola, con ventaja suficiente. ¡Dale, Lu! Para mí una forma de tirar. Ahí va. Ok, bien. Bien. Empiezan a investigar el árbol por todos lados. Le buscan incluso rostros entre la corteza. No hay ninguno. El árbol es efectivamente mucho más pequeño que los otros. No solo de tamaño de corteza, sino de copa. No hay nada que indique que no es otra cosa que no sea un árbol. Es como... Lo sacudo un poco. Se mueven apenas las hojas. ¡Phil! ¡Phil! Tenemos naranjas. Mirá, sirve tomar notas. Del agujero del otro árbol de atrás se asoma. Primero es la cara de Cal. Ay, no. Pero con el cuerpo de Dur. Y después vuelve a cambiar. Y los mira ustedes. Y se vuelve el cuerpo de Kayen. Ahí dice, ah, no. Y se pone el cuerpo de eso. Y se pone el cuerpo del buey. No los conozco a ustedes. Sí. Oh. Salud. ¿Dónde están esas naranjas? Las necesitamos urgente. Las tiene un tipo con bigote gigante. ¿Dónde está? Es lo que queremos saber. Arriba, creo. ¡Sí! ¿Eh? ¿Me dijeron que el hombre estúpido de arriba nos iba a dejar pasar hacia arriba? Arriba no se puede. ¿Por qué? Por el límite. ¿Qué límite? Es como un vidrio que nos va apretando todavía más. Sí, ya sé. Sí, lo vimos, pero ¿no se puede romper o abrir o algo? Y muchos intentaron, pero todos se golpeaban a sí mismos. Muy estúpido. La cuestión es que necesitamos encontrar a este sujeto. Y, ese Panchito. ¿Sigue apuntando arriba? Reviso el anillo, ¿para dónde apunta? Arriba. Sí, está. ¿Arriba o afuera? No sé dónde es. ¿Ves? Este anillo nos indica dónde está nuestro amigo, que es el que tiene las naranjas. Yo no le creo nada a los anillos. ¿Qué me estaba hablando a mí de anillo? Ah, pero este anillo no nos ha metido nunca. Es bastante confiable. Ajá. Hay una sola persona que podría llegar a encontrarlo. ¿Quién? Igor. ¿Igor de nuevo? Sí. Es el único con el que pude escapar. ¿Seguro que no hay otro? ¿Escapar? ¿De qué estás escapando? No hay otro. ¿No estabas trabajando vos para la corte del cielo? Sí. Pero después vino el ataque. Fue terrible. ¿Qué ataque? El hombre de bigotes mató a todos. Y nos tuvimos que venir acá. ¿Cómo era ese hombre de bigotes?
Era alto, delgado, muy, muy fresquito, parecía una ramita. Tenía dedos como así. Y a cuatro bigotes. De color violeta, una cosa por el estilo. Tenía un nombre, lo acompañaba un perro que parecía como medio deforme. Sí. Y también otras personas. ¿Otras personas? Me parece que mataron al dragón que llora. Y sin el dragón estábamos desprotegidos. Y ¿pero no era malo el dragón que llora? Sí, pero no, por lo menos podíamos vivir ahí. David, me parece que Galex estuvo haciendo estragos en este lado. Sí, me... ¿Habrá conseguido la nave? ¿Consiguió su nave? Sí, se robó el lugar entero. Mataron al dragón afuera de nuestra casa, de nuestro lugar en el bosque. Entró él, y él no debería poder entrar porque él es de la mente. Y pudo entrar. Por eso no pudo entrar Albóndiga. Eso suena re peligroso. ¿Quién es eso? Albóndiga. Albóndiga. Es un amigo. Tiene nombre de criminal. No, tiene nombre de Albóndiga. Uh-huh. Bueno, no sé cómo hicieron, sacaron al dragón. Vino esta cosa, mataron a todos y se quedó con un caracol enorme. La nave. Sí, ¿ustedes lo conocen? ¿Es amigo de ustedes? No, para nada. Quiero esa tirada de engaño, por favor. Yo no dije nada, así que no tiro ningún dado. No, sí, vos también vas a tirar. Te detuviste al arpa que habló Bachi primero. Cualquiera que era. Deception, está muy bien. Deception. Vine sacó un 7. Veo que Vine se está trastabillando. No hay ningún. Está a punto de decir que sí. No. ¿Qué vas a hacer? ¿Cambio crónico? Disculpe usted, pero si sabe lo que yo iba a decir, antes de que yo lo diga, dígame cuál lo van a hacer los números del Kini de mañana. 4. La posición así, Leo. ¿Qué va a hacer, Kaiden? Lo voy a pisar. Para que grite y no diga nada. Iba a decir yo. En cambio, no para nada. Bien. La cara del buey, que ahora es Phil, se transforma en Baggins. Solo la cara. Cierra los ojitos. Como lo hace Baggins con sospecha. Ajá. Sí, quieren ir con Igor. No, porque está este hombre con bigotes. ¡Bigote! Que tiene naranjas. No es el mismo, no estamos hablando del mismo Phil. También tiene un escudo que parece una puerta. Sí. Y la ropa es de metal. Había otro como vos afuera donde estábamos nosotros, en una isla. No los puedo llevar con Igor. No así. Necesito algo de confianza, algo que me diga que no van a traer a ese... ¿A ese? Oso, violeta, con bigotes. Pero dijiste que ya se fue, no va a volver. Y no podía entrar en otro lugar. Exijo un pago. ¿Un pago? Las naranjas no las tengo acá. ¿Mm? Se queda callado. El cuerpo de Wade y la cara de Vines. Kaiden codea a Vines y dice... ¿Te queda algo de tus cosas? Un protocallón de plasma por una unidad. Caen también se pone a revisar las cosas que tiene. Que si no me equivoco, ¿no? ¿Dónde está? ¿Extras? ¿Description? ¿Notas? No, no lo tengo en notas. ¿No? No. No, en notas no lo tengo porque sé que había en inventory other possessions. Ok. Tengo el cráneo del hombre búho.
pero no sé si le va a gustar o le va a asustar. Tengo una cuchara. ¿Podemos darle las dos cosas? Sí. Caen, saca el cráneo del... Se lo da. Ay, los ojos de Vines. Enormes como son. Y lo mira Vines. Le doy la cuchara. Eso es una cuchara. Sí. Pero no es pago. Es una cuchara muy especial. ¿Por qué? Porque cuando le comes naranjas con esta cuchara tienen gusto más rico. Haz una tirada de deception o persuasión, lo que es como te quede. Vamos con persuasión. ¡Bien! ¡Virura! Ah, oh, sí, escuché de estas. Kaido me mira como... Se transforma en Edur. Agarra las cosas. Dígame. Empieza a caminar por el bosque. Mientras tanto, en el otro extremo del mundo, Tiger había... Pará, este era... Tiger había entrado a la, al castillo, la oficina de la madre. Efectivamente la madre está ahí, vos ya la describiste. Está sentada trabajando en lo que parece ser algunos tratados, pues está escribiendo con su pluma. Se mira sorprendida. Madre. Pero se le desarma rápido la seriedad y se sonríe tierna. Levanta y va caminando y te abraza. Tiro el escudo y, y la espada hacia unos lados y le abrazo. Vos sos mucho más grande que ella, me parece, ¿no? Sí, sí. Está bien. Te agarra así y te... Re contento. Ay, Jagger, Jagger. Te frota la espalda fuerte, fuerte. O lo más fuerte que ella puede. Eventualmente se separa un poco, te toca la cara y empieza a recorrer las cicatrices nuevas que tenés. ¿Qué pasó? ¿Quién fue? Un montón de personas. Madre, estoy perdido. Sentate. Ya se señala uno de los divanes. Ya se sienta al lado tuyo. ¿Es otra vez esa chica? No. Madre, resulta que yo estaba a muchos, muchos, muchos kilómetros de Bacristán. No en Sinabur. No. Bueno. Estaba, de hecho, yendo a la tierra de los Grungs. Te escucha atenta. Y con cada lugar que mencionás, una mueca de preocupación se agranda todavía. Hay una invasión en curso. Y estaba con un grupo de revolucionarios. Cambia la actitud. Sonríe. Porque deserté del ejército y de hecho soy un criminal buscado ahora por Sinabur. Ay, no se puedo creer. A liberar la tierra de los Grungs, pero no importa. El tema es que entramos en una isla y había una persona que se convirtió en mí. Y corrí hacia él y luego entré en un lugar extraño y había un bosque. Y luego había puertas y crucé por una de ellas y era a las afueras del castillo, la salida de los túneles verdes hacia el bosque. Y ahora estoy perdido, madre. Bien. Me alegro de ver tu cara. Tengo que decir que me siento orgullosa. Yo sé que tu corazón está en el lugar indicado. Levanta y cierra la puerta. Imagino que querés volver a ese lugar. Exacto, madre. Bien. Busco unas notas de ella en su cajón. Revuelve un poquito. Eso suena que estuviste en la casa de las hadas.
Se esconden en lugares naturales, tranquilos y calmos, desde que al parecer vinieron a este mundo. Ok. ¿Y tenemos algún lugar tranquilo y calmo cerca por donde volver a la casa de las hadas? Y sí. ¿A dónde vos ibas a jugar de niño todo tu día? Ok. Bien. Quiero mostrarte algo antes de que vayas. Yo sé que estás apurado. Pero saca de un cajón. Te lo muestra. Un papel grande con la cara de Shire cuando recién se fue. No es un dibujo. Parece como un retrato vivo. Como si fuera una foto tuya. Te busca. Es decir, amor. Vivo o muerto. Detrás de eso te muestra un tratado. Está firmado por el rey, sin amor. Con el sello y todo. El reino entró en conflicto por tus acciones. Pido mil disculpas, madre. No. No hay nada que pedir disculpas. Yo sabía que algo así ibas a hacer, no tan grande. Pero ya estamos tomando precauciones. Ok. Me acerco a mi madre y... Madre, sé que Bacristán está protegida. Los barcos están peleando en otro frente. Y además tenemos la protección de Manarum. No tiene nada que hacer con nosotros. Simplemente es una declaración diplomática. Si existiera realmente la posibilidad de que un ataque se fuera a dar en nuestras tierras, no sería posible y tendríamos la superioridad numérica. Te pone la mano en el pecho. Ya sé. Ok. Le pongo las manos en los hombros y le pregunto: ¿y cómo está mi padre? Muy ocupado. Imagino que sí. Muy ocupado. Pero no importa, vení, vamos, seguime. Okay. Te lleva por el castillo mientras antes vos... Antes de salir, sí. Agarro, corro hasta la biblioteca de mi madre y agarro el libro de los Grunks del que siempre... Está bien. Hay una rana, solo una rana, no es un Grunk, una rana de costado. Sí, es una rana, es los Grunks y una rana. Te lleva por el castillo y te lleva a uno de los patios. Prepara un carruaje. Rápidamente, todos se mueven. Nadie te dice nada cuando vas caminando por ella. Pero claramente tú, como vos bien dijiste, tu imagen cambió al original porque te viste tu rostro hace unos meses. Se sube en el carruaje rápido. Ella se sube con vos. Bueno, hasta el bosque, ¿querés ir? Al lugar más cercano, donde pueda entrar nuevamente al reino de las hadas. Te indica hacia el bosque. No es un camino muy largo. Pero ella claramente te quiere acompañar. Ok. ¿Bien, madre? Mira. Es lindo volver a casa. Pero siento que tengo una misión en otro lugar ahora. ¿Por qué volviste? No volví por voluntad propia. De hecho, no pensaba volver a visitar hasta que no tuviera resuelto lo de Sinamur. Tengo que adelantarte que tu padre está trabajando en una solución al problema con Sinamur, particularmente con vos. Y una familia Tiefling con hijos de tu misma edad. No creo que sea la solución óptima, pero tal vez sea uno de los caminos. ¿Y quién es? Todavía no lo sabemos. Ok, bien. Pero probablemente alguna familia de... alto poder. No, probablemente de menor rango que quieran... usar de marionetas acá. Tal vez vos tengas que irte allá. Va a ser interesante.
¿Vos? Por las dudas, no hay ninguna pareja ahí, ¿no? Y te mira. No últimamente. Bien, bien. Desde... Bueno. Hace mucho tiempo que no pienso en el amor, madre. Se le rompe el corazón. Mal. Te abrazo. Pero no creo que sea necesario que me case con nadie. Sí. Eso es bueno, lo que estamos discutiendo. Bueno, pero con el tiempo las cosas con sin amor se van a arreglar. De eso estoy seguro. Me encuentro trabajando en mi parte de la solución. Es un poco más violenta. Incluye drones gigantes mutantes, un ejército de piratas mercenarios. ¿Te estás comiendo bien? Estoy comiendo excelente. De hecho, he dejado de comer carne, madre. ¿Por qué? Porque he descubierto un par de cosas acerca de mí. Y de hecho, algo muy interesante. Siempre quisiste que me inclinara por el lado de las artes mágicas, ese campo de conocimiento. ¿Qué tanto manejas, mi madre? ¿Vas a estudiar magia? De hecho, tengo una compañera, una amiga que me está ayudando a hacer mi propia magia, porque resulta que extiendo la mano y tiene un rayo de luz así tipo gratuito, de la nada, desplegamiento de magia gratuito. El orgullo en su rostro se hace presente. Respira exhalando alivio. No importa que seas un criminal buscado, que tal vez tengan que casarte con una persona. Claramente, que vos sepas hacer magia era lo más importante para ella. Bien, bien. Ah, qué de alivio. Tenía miedo de que no tengas magia como el resto de tu familia. Por lo menos los que importan. Te deja ver un poco la nobleza ahí. El carruaje frena. Deja en la puerta del bosque. Bien. Madre, ha sido un placer compartir estos gratos momentos contigo nuevamente. Pero es mi deber volver a ese bosque. ¿Hay alguna forma de que nos podamos comunicar más seguido? Para que sabes magia. ¿Cuál es la solución más básica para comunicarnos? Y alguno de los espejos demoníacos puede ser. Ok. Sí. Sí, sí. Creo que sé dónde hay uno. Bien. Ella te mira. Abrazo. Y... Bueno, el abrazo un montón. Ella también te devuelve el abrazo. Miro el bosque. Miro... De nuevo, ahí a un par de cientos de metros, las torres y las murallas de Macristán. Y obviamente, si el bosque me llama, hacia ahí voy a tener que ir. Tiro un beso al aire hacia mi madre y me doy media vuelta y me pierdo en el bosque, tratando de encontrar el recinto más tranquilo, que sé dónde queda y eso es lo peor. Perfecto. Los recuerdos te empiezan a llover. Sí. O peor, a caer como cataratas. Cada paso que doy es un témpano de hielo atravesándome la piel hirviendo. La piel hirviendo por la venganza, por el saber, por el no saber quién, qué o cómo me arrebató lo que más quería, pero paso a paso me voy dando cuenta de que también este lugar en el que estoy es el origen de lo que soy hoy en día. De que cada una de las mariposas que ha salido de mis manos es gracias a todo lo que pasó en este lugar. Que cada una de las cosas que he hecho, desde mis hazañas más nobles y hasta mis crímenes más vagabundos, empezaron en este sitio. Así que
paso a paso adelante, buscando el lugar más tranquilo del bosque. Ese mismo lugar donde un par de años antes fue el peor día de mi vida. Bien. Te buscás y buscás. No aparece. Es raro. Estás perdido. No. Estás en este bosque en el que te habías metido en la isla. El sentimiento de perderse... De hecho, te genera un alivio. Es decir, que volviste. De alguna manera sentís que estás cerca del barco, pero no podés estar seguro en absoluto. Y, mientras tanto, en otra parte del bosque, negociando con cucharas y cráneos, Vines y Kaiden siguen a este buey con cara de Vines. Que vuelve a cambiar de dura cara de Vines. Y así va eligiendo otros animales y otras formas. Es medio molesto. El buey camina al lado de ustedes. En un punto ven un ser peludo. Alto. Lo habían visto antes. Sigor tiene pelos de colores que van cambiando, se mueven. El ser con cuerpo de Baggins y cabeza de Kaiden me señala. Cabeza de Kaiden. La última vez nos ayudó a salir. ¿Cómo nos va a ayudar a encontrarlo esta vez? No sabemos dónde está. Pregúntenle. Kaiden se va a acercar y recuerda que había que hablarle con rimas. Así que le va a decir. Igor, ¿cómo estás? Buscamos un amigo. Lo único que sabemos es que está perdido. Sacude. Los pelos bailan. A diferencia de la última vez, ves que un poco de hollín cae. Se da media vuelta y aparece una casita. ¿Vas a ver? En una parte del bosque, de un color que ustedes recuerdan muy bien, con hojas de color púrpura, morado. Las afueras del Palacio de las Luces. Igor se mete en su casita. Sale por la puerta. ¿Qué van a hacer? No quiero volver a Sir Amor. No. ¿Le tenemos que hacer otra rima, tal vez? Pero no sabemos dónde está Jagger, y no se me ocurre que... El buey sale de la casa sin romper nada. Y atrás... sale la cabeza del buey, pero el cuerpo de Vines. ¿Podemos hablar de nuevo con Igor? ¿Qué hemos hecho? Sí, está ahí. Mira, Vines. Por lo menos sentís que tenés su atención. Mi muy querido Igor, hablarte me da pudor. No quiero estar en deuda contigo, pero ¿nos podés llevar con nuestro amigo? ¿Sí? Se sacude de nuevo, todos los pelos bailando y un poco de hollín cae. Se vuelve a meter en su casita con el güey y con Phil. ¿Siguen? Sí. Ah,
Están en otra parte del bosque. Pero esta vez es rara. Con una expresión seria de decisión absoluta. Una expresión de voy a salvar el mundo. Todo depende de mí. Está Jagger corriendo por el bosque. Jagger. Una voz amiga. Conocida. ¿Eh? ¡Baggins! Y corro hacia Baggins, tacleándolo en un abrazo. Aprovecho y le pego la cara. Y eso y le empiezo a pegar así, ta, 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 ta. Baggins está aplastado bajo el peso del cuerpo de Jagger. Espera, tengo que hacer... La tirada de ataque. Cuatro, son 12 puntos de daño. Por venir. Porque, no, porque son los 4 puntos de daño de Jagger que me le tiré encima, o sea, que me los comí todo, y luego el Arm Strike de Kaiden. De Marala que me acaba de encajar un sopapo, así que, bien. Nada, listo, para mí, no lo sentí porque estoy, y abrazo también a Kaiden. En el abrazo Kaiden te sigue pegando así en el brazo. Al lado de tus compañeros está un buey. Un ser que de pelos de colores que van cambiando. Y... Edur. Ok, para. Buey, mitad buey, mitad Edur. No. Full Edur. Mitad buey. Pero es un Edur que vos no habías conocido. Tiene otra armadura. Tiene menos cicatrices. Es mucho más joven. Todavía tiene cara de tonto. Miro y les digo... Hola, soy Jagger. El Phil, Igor y el buey. Ok. Sí, no te preocupes. Me giro de nuevo a Baggins y a Kaiden y les digo, necesitamos dos cosas. La primera, estamos en el mundo de las hadas y podemos salir de aquí. Sí. Ok. Uh-huh. La segunda, necesitamos instalar un gimnasio en el lugar solitario. ¿Un gimnasio? ¿Qué es un gimnasio? Ah, van a aprender por la fuerza lo que es un gimnasio. Ok. ¿Es algo que yo puedo construir? Eso es lo que puedes construir. Y de hecho necesitamos mucha ingeniería. Phil cambia una vez más. Forma. Se transforma en uno de los enanos. Ustedes vi que el otro les contó. Esos mercaderes. Barba larga, decorada. ¡Phil! En la isla. ¿Alguien se llevó a los enanos? ¿También está acá? ¿En este lado? Sí, nos está robando el lugar, de hecho. ¿Alguien más se está robando lugares que no tienen defensas ustedes? No. Por el dragón que... El buey está a cargo del ejército. ¿Qué? Claro. No. Tiene mucho sentido. Y no hay realmente un ejército. Pregunta, ¿dónde están los enanos? ¿Los podemos llevar con nosotros? Sí, los podemos llevar. Igor sabe dónde están. Y la atención de Igor se posa sobre Jagger. Tenés que hablarle en rima. Ok. A los enanos debemos buscar, así de la isla... O de donde sea los podemos sacar. No es mi intención hablar siempre en rima, pero Emma Cristán tenía escuela de teatro y se me da bien estar sobre la tarima. Así que las siguientes palabras que tenga que decir puedo tirarlas en rima, aunque no tenga que decir. Así que, adelante. Y ahora se sacude de nuevo, tirando un poquito de gin. Se mete a su casa, que aparece detrás de él. El buey se mete, Phil se mete. Y después la puerta se abre, pero ellos no salen. Les indica que tienen que ir ahí. Bien. ¿Ustedes son conscientes de que probablemente salgamos a la isla y nos encontremos este nigromante o lo que sea, no? Vengo lo suficientemente motivado como para derrocar un ejército de nigromantes
Hablando de venir, y Clayton le pega de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué entraste a la selva? No entré a la selva. Simplemente sí. La selva me absorbió. No, caminaste así y medio lo dijo Vines. Sí, pero porque me había visto a mí y ahora sé que vi a uno de ellos. No era el trato que teníamos. Phil pone la cara de... cuerpo de güey, pero la cara de Jagger. Bueno, vamos. Miro mi cara y digo... ya, necesito perder peso. Y saludo una vez más a los que están por allí. Empiezo a caminar rápido. Salen todos de la casa de Ivor. Sí. ¿Ahí está bien? Sí. Pasando la puerta de la casa de Ivor, el bosque es apenas un metro lo que era antes de maravilloso y extraño y divertido. Y cambia rotundamente. La casa de Ivor aparece. Y vamos a ir a una pausa ahora. ¿Te parece? Viene divertido, ¿no? Viene extraño y bien, ¿no? Inverso, me había olvidado de que tenemos que hacer una pausa. Genial. Bueno, vamos a una pausa pequeña, 5 minutos, no se vayan. Gracias por acompañarnos hasta acá. Ya volvemos. Sí. We'll be right back.
los de la imagen. Buenas, buenas. Gracias por esperarnos. Antes de irnos, sí. Tuvimos un pequeño pasaje por lo que se usa. Hermoso, lleno de esperanzas. Voy a acomodar las cámaras. Ahí volvemos. Y ahora somos en este mundo de perdición y dolor. Un Jagger estuvo en el reino de las hadas. Sí. Se perdió ahí. Volvió a su casa. Estuvo muy lejos, muy rápido, mucho tiempo. Se siente raro, me imagino. Sin dudas. Pero ahora, después de hablar con los espías, después de hablar con Igor, que parece ser la persona que manda, o por lo menos con quién tenés que hablar para... ¿No era el buey el que mandaba? Ah, no, era el ejército. Ese es el general de ejército. Bueno, y acá está Vecna. Siento que es un país de las maravillas. Algo tal cual, tal cual. Bien. Adelante ustedes, un camino marcado por huesos. Se abre entre los filosos y puntiagudos árboles que envuelven como acechando el lugar. Desenfundo mi espada, toco una de las ramas puntiagudas con la punta. Ya no estás en Mapistán, Jagger. Wait, what? Ah, estuve en Pakistán. ¿Fuiste hasta Pakistán? Sí, no sé si sabían, pero por el Reino de las Hadas se puede viajar a los distintos portales. Digo, el Reino de las Hadas es un lugar intangible en el medio de todos los reinos. Y hay puertas a él desde muchos lugares. Lo que luego tendremos que averiguar si es posible acortar nuestro viaje para poder llegar a la Tierra de los Grunks más rápido. Pero aún no, así... No usaría el Reino de las Hadas porque fue invadido por un amigo, no amigo. No iría por el Reino de las Hadas. Ok, no importa. El tema es, estuve en Pakistán, estuve con mi mamá. Ah, qué bien. ¿También tiene bigote como vos? ¿Perdón? No. Es una buena pregunta. No tiene un bigote como yo, de hecho es una mujer hermosa. ¿Podría ser una mujer hermosa con bigote? Podría serlo, pero no es de la raza de los enanos. De hecho, mi abuela era una elfa. ¿La reina de Pakistán? No, de hecho no... Ella no era la reina de Pakistán, sino que era mi abuela. De parte de la... Ya saben, mi madre. De hecho, se puso muy contenta cuando le conté que andaba haciendo cosas mágicas, porque la familia de mi mamá siempre estuvo relacionada a la magia. De hecho, ella hace magia. Y bueno, no importa. A ver, lo importante. ¿Te tiró novedades sobre el ejército de Sinamur? ¿Algo importante que tenemos que saber? Pakistán está en guerra con Sinamur. Eso es bueno. Para un manarrón, supongo. Y si necesitan ayuda, ya saben que pueden pedirle a la Esmarala. Bien, y... Hay un par de requisitos. De hecho, no, estuvimos hablando acerca de cosas triviales. Mi mamá está muy orgullosa de mí y todo el mundo me dijo que estoy muy gordo. ¿Y qué opinas del bebé tortuga? No pude hablar con ella acerca de esto. Es un tema que quiero discutir con ella. Bien. Cuando estemos más tranquilos. Ajá. Bueno. No se lo dije aún. O sea, soy muy joven todavía y no quiero que se entere. Así que alguien está arrepentido de haber tenido un hijo. Para nada. De hecho, mi mamá quiere casarme con alguien de Sinamur. No mi mamá, mi papá. Oh, qué problema. Sí, me imagino lo mucho que te demos. Bueno, tal vez sí, porque no es tu amor imposible, Freely. ¿Y todos nosotros? Sí, como... La... ¿Firbol? Arafina. Esa. Arafina. Ok, no. Ey, pero quién sabe, capaz que esta te gusta. De hecho, sí. Si ustedes van a verme seducir a alguien, se van a dar cuenta. Porque va a ser sumamente incómodo para todos. Sí, siempre lo es. Está ahí, sin un punto. Ok. Bien. ¿Podemos por favor concentrarnos en este camino lleno de huesos? Digo, esquivando un cráneo. Siento que estamos en la película de Bob Esponja esquivando los huesos. No solo eso. Los árboles también tienen rostros, pero están todos enojados y mirándoles a ustedes pasar. Ninguno hace ningún movimiento. Quizás deberíamos ir a la playa.
Entonces, por el cañón, el oro, y listo. Los esqueletos a sus pies, que algunos crujen porque los pisan sin querer, son de diversas razas. Y hay algunos que no entienden cómo funcionan, o de razas que jamás consideraron ver. Más chiquititos, más pequeños. ¿Qué van a hacer? ¿Hacia dónde está el sol? O sea, no hay una distinción clara. Hay una luz que viene de arriba. Bien. Leon, ¿sigo teniendo armadura de Kaiden? Ese. Ok, me pasaron 8 horas. Bien. Meto la mano en el bolsillo y saco la hoja de cristal y la dejo encima de mi escudo. Miro hacia dónde apunta. Se cae sobre el escudo. Necesito una tirada de salvación de carisma de los tres. Oh, no. Salvación de carisma. Claro, sigo. No puede ser de inteligencia, tengo mucha. Salvación de carisma. 16. Voy a usar mi inspiración para rerolear eso. Ok. Yo saqué un 10. La salvación de carisma es el stat más alto que tengo en todo el juego. ¡Wow! ¡Cool! Suele pero ser tantas oportunidades. Ahí va. Incluso. Ah, pará. Vos tenías una inspiración de antes de eso. Tengo un más 8. Lo vamos a necesitar más caro después. Bueno. Caminan un rato por este lugar, esquivando esqueletos, pisando algunos sin querer, esquivando ramas. Y un poco... la desolación del lugar empieza a crepitar hacia adentro de ustedes. Kaiden y Jair se los acuden. Quieren irse de acá, saben de dónde están yendo. O por lo menos saben dónde quieren ir. Por otro lado, Vines no. El miedito empieza a rascarle la espalda apenas. Vines va a estar asustado. Un poquito. Si no me equivoco, ¿vos estás algo, Jair, por miedo? Soy inmune. Ah, listo, vos no te pasa nada. Igual no te pasó nada. Porque tengo... nada. Adelante. Bien. Me olvido de los paladines y el miedo. Vas a tener desventaja en todas las tiradas de habilidades. Vines. Porque te van a temblar las manitos o vas a estar nervioso. Empiezo a ver a Vines. ¿Está efectivamente nervioso? Sí. Hay un cráneo, Grun, que sin querer mete la pata en la boca. ¡Ay, Baggins! ¡Ve, quedaste caminando en el medio de nosotros dos! Ok. Trepo a los hombros de Jagger. Eso es mejor idea. Ahí estás más cerca de las ramas puntiagudas. Aura de coraje. Ajá. Básicamente, los que estén a mi alrededor van a estar inspirados bajo el calor de mi crepitar y... Bien. Y no van a estar miedosos. Así que nada, cuando se suba a mis hombros, nada, vas a sentir que es un lugar como warm y comfy. Así que... Se te relaja eso. Ok, mientras esté ahí, todo bien. Bueno, y avanzan, me imagino. ¿Alguna dirección en particular o simplemente siguen el camino marcado por los huesos? Deberíamos ir a la playa. No sé si está... bien, seguir a los huesos. ¿Hay algún otro camino alrededor, Leon, o solo es este de los huesos? O sea, camino de los huesos. No está construido, simplemente hay una línea larga de huesos. Okay, claro. Okay. No es que sea un camino. No. Claro. Suena un rastro que alguien dejó, digamos. No es una invitación a pasar. ¿Se escucha el mar? No, vos menos lo escuchás con esa percepción. Bien, supongo que es por el único lugar por el que podemos avanzar. Supongo que sí. Se puede ir por otros lados del bosque, ¿eh? Este es uno. ¿Tan grande era la isla? Saco el mapa. Sí, está vacío. ¿Vacío? Sí. No se ve nada. Nada. Pedazo esta fucking papel. Isla está protegida de todo. Empiezo a creer que la teoría del Lich es cierta.
Ok. Estamos calma, en problemas. Calma, Marala. Calma. ¿Y si volamos sí, sí, muy alto? Esa no es una mala idea. Podemos intentarlo, pero algo me dice que ya esta persona pensó en eso. Bueno, puedo intentarlo. Voy a tirarnos volar a los tres. Bien. Se elevan del suelo. Majestuosos. Están flotando ahí apenas, digamos. No, no quiero quitar la opción de decidir hacia dónde va. Quiero ir arriba a ver si veo dónde está la costa. Bien. Caen, sube. Conforme subís, las ramas y las espinas de ellas se empiezan a cerrar todavía más. En un punto parece peligroso ya seguir avanzando. Podés, ¿lo querés hacer? ¡Jagger! ¡Amunit! Oh, inspiración malvada, gracias. ¿Quién fue el rey? ¡Fue justo la era del Liche! ¡Tú no nos quieres! Jagger, ¿vas a ir? No, lo que voy a hacer es extender mis manos hacia ello, hacia donde está Kaiden, y hacer como si se parara el cielo. Y apuntando hacia donde están las plantas, mis manos, mis guantes, o sea, mis guantes de cuero con los guantes. De hecho, esto es algo nuevo que voy a decir. Mis guantes de cuero tienen las puntas de los dedos cortados. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estuve viendo anime. Está bien. Van a ser muy útiles para tocar a Baggin, sí. Y no tiene los puntas de los dos cortados. Retiro los dos. Son guantes de guerrero a nivel 415. Así de gruesos son. Así piel de dragón son. Sí, sí, sí. Y hidrofóbicos también. Sí. Y separo mis manos con mucha fuerza. Lo que estoy haciendo es mi plant ground, pero tratando de controlar esta vegetación hacia los lados. Bien. Hace una tirada arcana. León está tipo el padrino acariciando a la gata que se llama Vecna. Sí, sí, sí. O sea, por favor, chat, noten eso. En el día de la boda de mi hija. Sí, sí. 11. Empezás a moverlas para atrás, pero hay resistencia. Hay algo impulsándolas hacia el centro. En un punto se cierran de nuevo. ¡Jagger! Puedo, son mágicas. Kaiden baja y los está mirando con una cara de Jagger, te odio. Valens, estamos fritos. Es como, no deberíamos haber entrado en esta selva. Bueno, no deberíamos, pero estamos acá, así que nos queda solamente avanzar. Entonces no, no. Por camino de huesos. Genial. Al menos ir volando en vez de ir pisando los huesos. Sí, sí. Cuidado con las ramas, que tienen algo contra nosotros. Que no tiene algo con nosotros en este planeta. Entonces van a avanzar por el camino de huesos. Sí, vamos a pasar en la isla del Liche. Mira esa felicidad, mira esa cara de felicidad que está poniendo. Avanzan. A subir de nivel, por lo menos. No, eso es, estuve preparando algo toda la semana que no voy a poder usar. Eso es, lo tengo hace 3 meses. Recuerden el que nos había tirado de la selva. Flotan, la pelea. Flotan por sobre los huesos. Lentamente, imagino que no quieren arriesgar, pincharse con nada. Casi a la velocidad de un fantasma, diría uno. Pasando entre las ramas, pasando entre los árboles. En un punto hay algo diferente. Un enano hecho de fuego y humo espectral. Azul. Con la consistencia, efectivamente, de un fantasma. Camina lentamente en la dirección que están yendo ustedes. El enano está vestido como el que ustedes tienen secuestrado en el barco. Va, preso, perdón. Perdón. Frente a él le digo, hermano de Manarum. Levanta la vista hacia vos. En los ojos, en lugar de las pupilas, tiene unos símbolos arcanos que no alcanzás a reconocer del todo. Pero el resto de la expresión está perdida, con la boca abierta. ¿Kaiden?
que estás viendo, no le hables al fantasma. Está rarito incluso para ser un fantasma. Es que seguramente lo están controlando. Me voy a acercar. Uh-huh. ¿Distingo algo en los ojos, en esos símbolos arcanos? Sí, esos símbolos arcanos. ¿Querés investigarlos un poco más? Sí. Mira, arcana. Ay, ay, Jagger. Pero yo no hice nada. Nada bueno. 32. 32. Wow. Anoche comieron sopa. Vos que presumías tu más 9, más 13 tiene. Los símbolos estos parecen estar marcados por sobre el ojo de este fantasma. Como con algo caliente. Pero, de nuevo, es difícil hacerlo. Tenés que tener mucho control sobre la vida y la muerte para lograr algo así en un fantasma. Tiene una firma esto. Sí, y la reconoces. Ay, no. Es Vecna. Nada, es Acererak, tranqui. Es Pestilencia. No. Sí. No solo eso. Sí. En el momento que reconoces quién está a cargo, adelante de ustedes, y tres figuras. Ay. A los costados de ellos, otros fantasmas enanos. Con la mirada perdida y los símbolos en los ojos. Pero también... ¡enanos! De carne y hueso. Con la misma expresión. Y cadenas en los pies. Estoy con la espada en las manos. Mirando hacia ese lado. Y lo que digo es... Kaiven... ¿Tenemos compañía? Sí. Y lamentablemente, como te dije, Jagger, sé quién los está controlando. ¿Quién? Decime que es un amigo tuyo muy lejano que nos va a recibir con chocolate caliente en la casa. Es... imparcial, como... la muerte. Así que no sé de qué forma nos va a recibir. Pero... la única forma de salir de esta isla es si ella nos deja. ¿Ella? Sí, ella. Bien. Se acerca. La figura que flota por encima de los demás. Frente a ustedes. Pestilencia. Una... lo que alguna vez fue una mujer. De una raza humanoide. Tiene ahora rasgos muy, muy característicos de muerto viviente que no solo muestra en su cuerpo, sino en todo su semblante. Les demuestra también que está en control del lugar y de todos los pequeños fantasmas que vieron a su alrededor. Sin ningún tipo de temor o suspenso, se acerca a ustedes flotando, con los árboles alejándose de ella. No se siente intimidada absolutamente por ustedes. No hay ningún rasgo que le genere nada. En esa actitud es similar al güey. Parece ser la criatura más poderosa del lugar. Kaiden se va a sacar el sombrero, los va a mirar a los otros dos y va a hacer la típica, típica reverencia Marala mirándola. Jagger, al ver que es un gesto de... noble. De protocolo. Claro. También hinco la rodilla en el piso y sin apartar los ojos hago la reverencia junto con Baggins al hombro. ¿Y Baggins? Y Baggins en el hombro de Jagger hace la reverencia a Grebon, que es básicamente arrodillarse y poner la cabeza entre las manitas. De más está decir que Jagger se siente incómodo. Mucho. Más allá de estar rodeado de estas cosas, hay algo que le pica adentro, hay algo que golpea en su pecho. Sí. Tal vez ese sentido de ver. Tal vez es del miedo. Lentamente. Se empieza a escuchar una voz. Y ven cómo el rostro que tiene se levanta.
revelando una mandíbula que sale del cuello. Kaiden, Baggins, tanto tiempo. Señorita Pestilencia. Soy de excelencia. Habíamos saldado nuestras cuentas. Así es. ¿A qué debo este placer? Tal vez me traen otra víctima. Y mira... A ver. Kaiden se pone... extendiendo las manos, diciendo toda la clase de cortesía que le enseñaron en la casa. Un poquito delante de Jagger, como indicando... no. Y le dice... fue una visita realmente inesperada. No estábamos planificándola. Vamos a ver qué tal es el protocolo de Kaiden. Es una tirada de interpretación. ¡No! ¡Interpretación! ¡No! ¡Interpretación! Sí, es difícil el protocolo. ¿Dónde está la interpretación? Performance. Performance. Ay, no, tengo miedo. Bueno, podría haber sido mucho peor. Bien, bien. No, no parece cambiar su actitud. Ok. Kaiden. Espero que te haya gustado el regalo que te dejé en el libro. Kaiden por un momento se olvida que está y se le encienden los ojos y se pone emocionada. ¡Increíble! Muchas gracias y estoy completamente maravillada de cómo lo hiciste. Pero bueno, mira alrededor como diciendo, visto y considerando, no, me extraña. Si seguís por ese camino, podés tener todo esto. Y mira alrededor como vos. Y mira a tus compañeros también por turno. Es algo que estuve meditando. De nuevo. ¿Saben por qué están acá? Dice con su cabeza moviéndose a partir del cuello. Un camino nos llevó por otro camino y terminamos de este lado. La idea en realidad era solo limitarnos a la costa para volver a nuestros asuntos. Por cierto, me alegro mucho de que ya haya podido ir de ese pequeño incómodo barco de Siramur en el que había sido trasladada. Ah, sí, fue divertido. Tocamos contra otro barco de enanos. Y ahora los tengo ahí. Y mira para atrás. Sí. Todo... derrotados, ninguno con expresión consciente, incluso los vivos. A Jagger lo carcome sin duda ver esto. Es una locura. No solamente el hecho de tener a sus hermanos de Manarun esclavizados ahí del otro lado, sino saberse impotente ante la situación. Porque obviamente reconoce que si se fueran a ir a las manos con esta persona no tienen ni siquiera la más mínima chance de nada. Así que solamente le queda hacer lo mejor que pueda para poder irse lo antes posible de este lugar. Entonces, ante el peligro inminente, decide irse. No, en plan... No va a salir corriendo ahora. Ella los mira esperando una respuesta. Que sobreentiende igual nuestro grupo. Así que, viendo y visto esto, lo que voy a hacer es... Madame, creo que antes no nos presentaron. Mi nombre es Jaggerfly y vengo de las tierras del norte y acompaño a este grupo. Por las causalidades y casualidades de la existencia,
terminamos enredados en la costa de esta isla. Y por mi curiosidad, terminé persiguiendo una criatura y terminé, bueno, perdido en el bosque. Y gracias a la expertise de mis compañeros aquí presentes, lograron encontrarme y solamente buscamos la forma de volver nuevamente a la costa. Espero sepa entender que esta irrupción dentro de su hogar es simplemente un desafortunado error. ¿Cuál es la intención de...? ¿Cómo se quiere decir? ¿Con protocolo? ¿Con miedo? ¿Cómo es? No, es con protocolo. Okay. O sea, dándole a entender de que entiendo de que ella es quien manda en este lugar. Bien. Y que lo que estamos haciendo nosotros es pasar por un territorio que no nos corresponde, pero que, dadas las circunstancias en las que nos habíamos encontrado, no dependió de nosotros. Y se dio así. Pero que no es este... Salí, ¿qué me pasa? No era nuestra intención. Acaba de ver la imagen por primera vez. ¡Te calo, Edna! ¡Te calo! Peor de lo que... Ahí está, bien. No sé si esto es performance o... Sí, es performance por el protocolo. Yeah. ¿Me cae una inspiración? No. Vos sos el único que tenía una sola. ¿Kaiden puede ver que Chagger se le está trabando la lengua? Sí, no es que se le está trabando la lengua, digamos. Está haciendo protocolar, pero tal vez... Su actitud de paladín está imponiéndose. Más allá de cualquier tipo de cambio crónico. Está diciendo las palabras correctas, pero tal vez con... En el tono de su voz. Claro. Pero sí, eso lo ves. Están al lado, lo escuchás. ¿Qué querés hacer? No, no va a hacer nada. Bueno. O sea que Pestilencia se baja los brazos, dejando caer el esqueleto que tiene. Que con el brazo que le queda se arrastra fuera del lugar el esqueleto, escondiéndose entre la maleza. Y va hacia Jagger. Lo olfatea con la nariz que tiene efectivamente en el rostro. Ah, Cristán. Hace mucho que no voy a casa. ¿No hay casa? Es que dejaron de enseñar los modales correctos de la corte. Perdón, señora. Hace mucho tiempo que no estoy en la corte. Estoy dispuesta a dejarlo salir. En el fondo, si bien la magia y la nigromancia son de mis intereses, comencé mi vida como una simple mercader. Estoy dispuesta a dejarlos pasar. Dejarlos ir. A cambio de algo. Gente como ustedes. Sí. Tantas cicatrices. Y victorias bajo sus cinturones. Tienen cosas para ofrecer. Después de todo, estaban buscando la burbuja del abismo. No lo voy a mentir, son tal vez las personas más interesantes que conocí en los últimos tiempos. A Kain se le iluminan los ojos. ¿Qué le digo a Pestilencia eso? Es como... ¿Por qué no estás peleando con el dinero? ¿Por qué no puedes ser fanática de alguien? No sé. Mínimo. Mínimo. Sí, ya se cae. Wow. Por Dios. Siento que estás mirando la imagen y no. Hasta los fantasmas se sorprenden. Siguen boquiabiertos, me imagino. ¿El precio, señora
pestilencia tenemos que ponerlo nosotros, no creo que realmente corresponda. No te hagas la estúpida. Algo interesante. Kaiden piensa que tiene interesante en su mochila. ¿Cuántos problemas? Algo interesante. Se vuelve a Jaeger. Y hace poco que vio una duda muy pequeña. Y hay un pequeño huevo que es. Estoy buscando un nuevo huerto. Tal vez interese deshacerse de una criatura tan molesta. Mientras tanto, en el barco de Nube Solitaria, el dragón tortuga pelea con sonrisas y lo tira fuera del agua. Se vuelve a Vines. Hay algo que se despertó hace poco también. Lo sentí. La medusa. Muy. Muy poder. Tal vez. Ya. De fácil acceso. Ahí se hace un bollito en el hombro. Jagger. Sí, tipo se aplasta contra la madera. ¿Viste la imagen de los cocodrilos? Esos gorditos que están aplastados contra el suelo. O tal vez algún otro de tus compañeros, según acá hay. Kaiden está tranquila. La mira. Dijo algo muy interesante antes, señor Pestilencia. Y es que quizás estaba ante algunas de las personas más interesantes, lo cual tengo que decir, nos acerca ni a un centímetro de lo que yo pensaba. ¿Sení? Y estas cosas que nosotros tenemos, ¡atacó la venga! ¡El karma! Son parte de las cosas que también nos hacen interesantes. Hay algo, sin embargo, que yo puedo darle, que no es darle, sino devolverle, porque estoy totalmente segura que ya usted estaba al tanto que yo lo tenía. Y se lo puedo devolver para que tenga, y Kaiden hace como una reverencia así, hacia adelante, todo lo que le corresponde completo. La expresión del rostro no cambia. Espera. Kaiden se saca el sombrero, porque se lo había vuelto a poner. Y se saca del cuello el amuleto, tiempo prestado. Y se lo extiende. Te sacas solo la cadenita. Porque está unido a vos. Crap, me había olvidado y nunca le había prestado atención. Ok, bueno. Kaiden hace así con la cadena. Así que ahí está. Sí, pero pensé que ya estaba consciente de eso y que me había dejado usarlo. Bueno. Parece que me deben más de lo que pensábamos. En realidad era parte de lo que nosotros necesitábamos para encontrar su libro de hechizos. Sin eso nunca lo podríamos haber hecho. Digamos eso entonces. Pasemos a la oferta real. Trae a uno de los enanos arrastrándose. La rodilla frente a ustedes y ella se para sobre él. ¿Qué me van a dar para salir de aquí? Alguien se pone a pensar. Los miran los tres igual, ¿eh? Reparan todos y cada uno. Jagger obviamente no quiere dejar ni en pedo. Y al dragón tortuga.
tengo un hijo, no lo van a tocar. Entiendo obviamente que si las opciones son el dragón tortuga o el nube solitaria, es imposible decir el nube solitaria. Sí, pues si no, no tengo como al agua. Y bueno, nada. Voy a tirar seducir. No, mentira. Ay, ay, ay. Espera, ¿cuánto tenés de carisma? Era la salocina la que hemos tenido. Thank you. Oh, es el thank amigo you. De Luz. Thanks, man. Ay, ay, qué problema. Sí. Tenemos que confesar algo para pasar. Ok. Señora Pestilencia. Que mire. ¿Podemos discutirlo con mis compañeros un segundo? Queremos ver cuál es la mejor opción para entregarle nuestro tributo. Se retira, flotando hacia atrás. El enano queda ahí arrodillado de ella y ustedes. Acabo de ver el mismo comentario. Qué grande, Johnny. Para los que ya están viendo esto en YouTube, yo te acabo de poner en el chat, dale Jagger, se ve que está muerta por vos. Eso es genial. Ay, ay, no. Les da privacidad. Pero no están solos, claramente. Miro hacia Kaiden. Miro hacia mi lado, buscando Baggins. Baggins. Es una bolita. Estamos perdidos. ¿Qué podemos darle? Es que interesante. Okay. Yo solo tengo un tenedor. Ya di la cuchara. Es que creo que ni siquiera aunque le demos algo de los objetos que tenemos. ¿Recuerdas que tenías esa perla que te regalaron los dos grunts, Pines? No sé si realmente quiere eso. Nos acaba de pedir o el nube solitaria o el dragón bebé tortuga. Exacto. Sí, no creo que la perlas. Exactamente. También les doy una tercera opción, ¿eh? Y si. Para uno de nuestros compañeros. Uy. Fui. No. Y si. Hay otra opción. ¿Qué opción, Mario? La opción es lógica. Le prometemos a los enemigos caídos en la guerra de Galshakot. No, porque eso traería consigo un pacto y sería complejo. ¿Te acordás lo que pasó con Kali en el gran...? No es... Ya estamos haciendo un pacto. Estamos negociando. Pero no, ¿qué vamos a entregar? ¿Las sonrisas? No quiero entregar las sonrisas, quiero entregarle a Freely. ¿Freely? ¿Por qué te rechazó? No. Le prometimos llevarla con su familia. Ok. El tema es... No quiero abandonar el dragón tortuga, pero... Va a correr un destino horrible, sabemos lo que le pasó a la otra criatura. Bueno, Baggins no lo recuerda. Tuvimos que cruzar al otro lado con mayúsculas para recuperar su libro de hechizos y dárselo. Por eso tengo esta cosa acá que no sabía que tenía pegada. Y bueno, pero tenía. No bañas nunca. Deberías de bañarte más seguido. No, no es por eso. Te hubieses dado cuenta si te bañaras más seguido. No, les puedo asegurar que funciona de una manera muy extraña. Y algo se te pega al cuerpo. ¿No te fijaste si es grasa? ¿Querés intentar saber? Pregúntale. ¿Qué? ¿Y si le das tu sombrero, que es el símbolo de los Marala? ¿No tenés un símbolo de los Maralas? ¿Un anillo o algo así que diga yo soy Marala para que...? No, no funciona así porque trabaja con nosotros. Hemos hecho acuerdos mutuos. No le interesan esas cosas. Ok. ¿Cuál es la opción?
La única que se me ocurre es una que va a lamentar la Kaiden del futuro y es un favor. Un favor del futuro que ella necesita. Pero eso va a ser peor si del favor es que le demos el bebé tortuga y al nube solitaria. No. Y a Frilly. Frilly, ¿eh? Le importa a Frilly. No, no, no va a pedirnos eso. Son mis sospechas, también estamos jugando un poco. Okay. ¿Información? ¿Tenemos información? No. Ella conoció a Usir. Ella nos dio esa información. Imagínate la cantidad de años que tiene. Ella mató a uno de los últimos reyes de Sinamur, porque era divertido. Y le vendió tierras a Manarum. Así de poderosa es, Teni. ¿Y por qué no está haciendo nada al respecto? Ah, ¿De la guerra o nosotros acá? No, con la guerra. ¿Por qué no está haciendo...? No le importa la guerra. ¿Sabes cuántas guerras debe de haber pasado? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo? ¿Salir corriendo? No, sería una opción. No tenemos a dónde. Intenté volar, no se puede. Atravesarlo tampoco. Y en el primer instante en el que intentemos hacer algo, nos va a destruir con un chasquido. Yeah. ¿Y si hacemos un duelo de acertijos con ella? No me arriesgaría. ¿Sos bueno con los acertijos? Y Kaiden mira a Benny, ¿suficientemente bueno con los acertijos? Está flotando entre los árboles. Los fantasmas pululan alrededor de ella. Oh, y hay otras cosas terribles también que se pueden ofrecer. Que... Tu primogénita. Estaba pensando en exactamente eso. Pero no estaba pensando en casarme en absoluto. Detalles. Es una promesa vacía. Es que sería un montón de problemas para los marrillos. Para mí también. ¿La primogénito de Jagger? Ah, no, porque... Son tortugas. Además, el primogénito, si están diciendo que se va a casar con Sinamur, va... Una familia de Sinamur va a ser de Sinamur y va a ser más conflicto. Mucho conflicto. Ok. Mi primogénito. Cae de mira ya. Como le decís vos, le digo. Me imagino la flaca está flotando ahí y nosotros el boludo riendo nervioso. Asumiste como en silencio. Claro. La profesora adelante dando la clase y estaba sentada en el fondo. Un chiste boludo. Vamos a morir. Nivel 12. Yeah. ¿Te puedo hacer una máquina para que se haga con mi... No tiene mandíbula. ¿Y si le damos un cuerpo nuevo? ¿De dónde vamos a sacar un cuerpo nuevo? No creo. ¿Un mecánico? No sé si eso lo podría considerar ofensivo. No es probable, es cierto, es cierto. Porque... ella, esto sí, porque quiere estar así. Quizás no le importe, pero no lo sé, no me arriesgaría. Oficialmente no soy la persona que piensa de este grupo, así que... ¡No te laves las manos! ¡Vos nos metiste en esto! Es cierto. ¿Tus manos? ¿Por qué no le damos tus manos? No, necesito mis manos. Claramente, para embarrarte. Ay, si le damos tu bigote. ¿Te importa mucho tu bigote? No.
¿Podría darle mi bigote? ¿Me importa mucho mi bigote? Sí. ¿Pero podría pagarlo como tributo? Sí. No creo que se quede contento entonces. Ok. Ay, estamos en un callejón sin salida. Leons. Caiden en, se, como que se aparta un ratito y se pone a pensar. Sí, mire otro. ¿Recuerdas piensa. Haber leído en algo de la historia alguna forma en el que algún otro Maraga haya tenido un contacto con Denny? Quizás conocía por otro nombre que ya no va a mencionar. A ver si se le ocurre alguna idea. ¿A vos querés? Ver si hay antecedentes de cosas que le hayan regalado o que hayan intercambiado con ella a cambio de otras cosas. Bueno. Para ayudarla a tomar una decisión. ¿Ha sido una tira de historia? Gracias, Johnny. Ay, Dios. Fire hoy. Está un fire en el chat. No, era 14. Ahora que te pones a revisar un poco ahí entre tus recuerdos, estás muy segura si negociaron con ella o con otra persona, tal vez fueron tus tías, y vos eras muy pequeña como para que te digan exactamente cómo fue el trato. Mientras Kaiden piensa, miro a Baggins y le digo, Baggins, ¿podrías hacer una mano mecánica? Sí, pero tal vez la ofenda. No me refería para ella, una para mí. ¿Te vas a cortar la mano? ¿Era real? ¿No dijiste que podía ofrecerle mis manos? ¿Como tributo? Supongo. Claramente se está divirtiendo. ¿Te vas a poder curar lo suficientemente rápido para no morir desangrado después de cortarte la propia mano? Sí. ¿Duda? Sí puedo curarme. Lo que me preocupa es no poder sostener el escudo. Y yo soy el escudo de un hispano. La metáfora es... Nada, creo que ya va a entender el chiste. ¿Cortarte la otra mano? No, no sería lo mismo. Ok. No me convence. ¿Se lo pregunto? Ay. No tiene tiempo para... No. Le importa el tiempo, así que nosotros podemos seguir perdiendo tiempo acá y ella va a estar tranquila esperando que tomemos una decisión. ¿Se lo pregunto? ¿Podés intentar preguntarle? Le he preguntado cosas y me ha respondido siempre. ¿Y si le regalo un reloj? ¿Puedo construir un reloj? Tengo suficientes partes de cosas rotas encima que va a ser un reloj si le importa tanto tiempo. No le importa. ¡Ah! ¿Puedo hacer un reloj que ande mal y vaya para el revés y para que ella se mantenga entretenida? ¿O un reloj que marque otra cosa que no sea la hora? Un reloj que vaya al revés. Voy a preguntarle lo de las manos, ok. Doy un paso hacia adelante. Mi señora. Aparece frente a vos. No se traslada. Aparece. No, o sea, ni tiemblo. O sea, ni nada. No, no, vos no. O sea, estoy tipo firme. Mira, señora. Usted ha dicho antes que en sus inicios Macristán fue su hombre. Como sabrá, una carrera militar exitosa condecora a uno de sus hijos una vez por generación
con el título del escudo de Bacristán, aquel que porta con orgullo la defensa de Bacristán en sus manos. Con la mano izquierda cargo el escudo y le ofrezco a usted, para salir de este lugar, mi mano izquierda en tributo. No iba a preguntar, no ofrecérsela. Pone la mano hacia adelante. Ay, no. Y extiendo mi mano izquierda. La examina. Vos. ¿Estás seguro que vas a ofrecer tu mano de paladín? Si es lo único que nos saca de este sitio. Sacrificar una parte de mí por la vida de los que van conmigo. Haz una tirada de persuasión a ver qué, qué tal sale. ¡Por Dios! La con de la loba. Esa misma. Persuasión. Sí. 25. ¡Ay, bien! Mira a tu, al resto de tu grupo. Pos un dedo sobre tu brazo. Estoy atenta a si Denny hace algo. Todo está haciendo cosas todo el tiempo. Bien. ¿Atenta en qué manera? Si yo veo que va a proceder, no voy a dejar que pase. No. Bueno, voy a reescribir y vos si querés interrumpime cuando quieras. Ok, bien. Bien. Apoyo un dedo, más o menos a esta altura de la mano izquierda, y vos sentís un pequeño pinchazo. Y después cómo se empieza a resecar tu piel. Ok. Kayen va a usar Misty Step para aparecerse entre Jagger y Denny. Agarra el cuello. Y haciendo así, tengo algo mejor. No, no te suelta. Escucha. Si me sueltas, ¿te puedo mostrar? No te suelta. Haciendo el esfuerzo para sacarse el guante, le extiende la mano. Oye, en el suelo. ¡Ay! Perdón, pero estabas actuando muy rápido. Vamos a hacer una tirada de persuasión y explícame por qué es mejor. ¿Por qué todos se quieren sacar la mano? Porque vos podés construir manos. No, no dijo nunca que podía hacer eso, ¿eh? Tengo transpiración. Voy a usar la transpiración. ¿Tenemos transpiración? Voy a usar la transpiración en este momento. Sí, lo escucho. Bien, bien. Bien. ¿Por qué es mejor esa la mano de Kaiden? Ay, no. No le va a ofrecer la mano de Kaiden. Le va a ofrecer lo que le sacó al Shawaruko. Con mensaje se lo va a mostrar. No, no, no hay mensaje acá. Ok, bien. Decilo. Que Kaiden lo expresa. Ah, Kaiden le muestra la mano. Como está frente a Jagger y Baggins está atrás, supongo, no van a ver. Solo lo va a ver Denny. En la mano de Kaiden aparece un ojo. Y se lo va a mostrar. ¿Qué es eso? Tu hechizo fue muy útil. Quizás yo aprendí una forma de usarlo un poco más interesante. ¿Te interesa? Mi segunda otra opción no es tan jugosa. Mira el ojo que apareció ahora en la mano de Kaido.
si no me equivoco, nunca habían visto. Yo lo había visto solo cuando lo absorbió. Claro. Los dedos se levantan del brazo de Jagger, dejándolo como estaba. Quiero hacer una pequeña pausa. Nutria dijo algo interesante ahí sobre la inspiración malvada. Lo voy a tener en cuenta. Ok, para leerlo después. Oh, por Dios. El brazo de Jagger intacto como está. Y vos sentís la sangre recorrerlo. No, nunca dejó de hacerlo, Pero nunca estuviste tan cerca de perder el brazo. Y cuando dijo brazo de paladín, acá le sonaron todas las alarmas. Extiende la mano ahora en dirección a Kaiden, hacia donde está el ojo. Hunde los dedos en lo que sería la cuenca. Empieza a doler un montón. Sí, 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 sí. Kaiden se va a agarrar el brazo. Y te lo saca. De un tirón. Ven un nervio óptico moverse. Que se le enríe en la mano. Y a Kaiden le empieza a chorrear el brazo. Recibís 38 puntos de daño perforante. Fuck. El brazo chorrea sangre. Ah, Kaiden va a caer al piso sosteniéndose. La sangre no cae al suelo. Queda flotando en el piso. Jagger abraza a Kaiden. Kaiden la mira entre eso. Eso no es parte del trato. Eso es mío. La sangre sigue chorreando. Sigue herida, Kaiden. Cure wound. Cerrás la herida. Cúrala. Jeez. Oh, fuck. Deja de sangre. La sangre todavía está ahí flotando. Y empieza a dirigirse hacia ella. Pero no la absorbe, queda en el suelo. Le pone el ojo arriba. Y empieza a hervir. Hervir un montón. Con el ojo ahí. El ojo encuentra unos párpados entre la sangre. Y se va formando una cabeza. De repente ven al Jaguarú salir de ahí, extenderse rojo, pero después cobrar los colores oscuros que tenía. Pero esta vez hay pedazos que le faltan de piel, son huesos. Todo estrujándose y retorciéndose de la sangre de Kaiden y el ojo de mismo de él. Lentamente y casi torturado aparece el perro con una... con un semblante extremadamente muerto viviente. Se sienta de costado sobre el lomo de su nuevo corcel. Puede retirarse. Okay. Kaiden va a dejar que la lleve ya. La estoy agarrando. Estoy con aura de coraje, con Baggins al hombro y con este... y con Kaiden entre mis brazos. Tengo sus pies saliendo de un lado y su cabeza apoyada en mi brazo del otro. Hago una reverencia y camino. Ella extiende el brazo y uno de los fantasmas empieza a acompañarlos a ustedes. No empieza a guiar por el bosque, los siguen. De repente atraviesan como si fuera una membrana mágica y están con... En el Reino de las Hadas, una vez más. Pero a tan solo unos metros está la playa. Imagino que se dirigen ahí también. Sí, camino. Y atraviesan esa membrana, miran hacia atrás. Y la podredumbre del bosque se extiende al punto de aplastar y eliminar esa parte del mundo de las hadas, de la isla. Ay, ahora está todo bajo el control de Pestilencia. Pero ustedes, no. Ustedes están en la playa. ¿Dónde querían estar? Hay un cañón ahí, tapado por unas mantas que habían dejado bien escondido. Y un montón de cofres de oro. ¿Y hasta acá llegamos hoy? Antes, ¿puedo hacer algo? Sí, sí, sí. Kaiden está, pero
está a punto de desmayarse mal ahí arriba de Jagger. Pero lo que escuchan antes de que se desvanezca es como que sonríe y dice que lo va a poder volver a recuperar. Toda loca esta mina. Sí, sí, sí. definitivamente. Bueno, ¿qué les pareció? Yo la verdad, chicos, lo re disfruté. Ay, Dios mío. Horrible, ay, genial. Ay, confirmo una vez más, la señorita Marala está demente. Te dijo, no vayas a la isla. Ya veo que es la nigromante que yo conozco. Te lo dijo todo, te lo dijo todo, todo. El camino de convertirse ella también en una nigromante, claramente. No hay evidencia ni duda alguna. Tranqui, o sea, tenemos nada. Había sospecho de que todos los pájaros muertos que aparecían en el nube los estaba conjurando ella con su hechizo de nigromante loco. Los está practicando nigromancia dentro de los solitarios. Bueno, explotaron. Los comiste, Jagger. ¿A qué sabían? Quiero hacer una pausa. traición. Me encantaron las rimas que hicieron, re lindas. Estuvo genial, se fueron a la mierda. Fueron todas buenísimas, re lindas y en el aire. Tenía ganas de volver al Reino de las Hadas, me gustó. Espero que les haya gustado a ustedes también. Estuvo muy bien. Me encantó algo. Un par de cosas fantásticas que quiero destacar. La primera, la progresión de esta partida. Cómo arrancamos de un mundo colorido, lleno de de colores, fantasía, magia, pero magia bonita, blanca, por decirlo de alguna manera, y terminamos en el lugar completamente contrario, con los árboles grises, la necromancia y todo eso. Otra cosa que quiero destacar fuertísimo es en el momento en el que estábamos hablando con el güey que cambiaba de forma, cuando se transformó en Edur, no lo dijiste y empezaste a hablar como él y todos lo entendimos. Ay, perdón. Eso fue fantástico. Ah, bueno. Eso fue una locura. Porque no solamente es una prueba de que los skills actorales están siendo cada vez mejores de todos, sino que también hay una conexión de parte del grupo y otra cosa, tu manera de narrar se volvió completamente off. No necesito una descripción, simplemente con la interpretación. Ay, gracias. Se entendió todo y fue una locura. Muchas fue gracias. Muy, muy, muy genial eso. Otras dos cosas que voy a decir, y una es de Bachi. Bachi, no, deja de ser tan cool jugando. O sea, fue un despelote. Me encantó todo lo que hiciste y sin duda, o sea, te pones realmente en la piel de Kaiden y da miedo escucharte. O sea, porque después hablas con Bachi y no tiene nada que ver. Y en un momento siento que va a sacar un puñal y me va a apuñalar y va a decir, no, estuve practicando necromancia. Una cosa así. Y por otro lado, quiero decir, Lu, está muy genial lo que estás haciendo. No, me vuelvo loco cada vez que interpretás las caras de Baggins y haces los ruiditos. Y es como... ¡Me salió mal! Es muy expresivo. Y es él. O sea, se que no nos dimos cuenta, pero eso lo hace en persona también. Pero creo una serie. Pero no lo hace como Baggins. Se le escapa. Así como el creó una serie de sonidos característicos del personaje que hace cuando está asustado, cuando está nervioso, cuando. Son un montón de cosas. O sea, creaste un lenguaje secundario de tu cuerpo para expresar los de tu personaje. Y eso es un despelote, Lu. Es tremendo. Esto está muy... No me había dado cuenta. Nadie se da cuenta. posta. Buenos puntos. Gracias, Chris. Re lindo. Genial. Nada, sí, corazoncitos. Me encantó. Bueno, vamos a hablar un poco de Jagger. Sí. Cuando se encontró las puertas, porque él había pedido, digamos... ¡Ay, tus caritas! Un lugar, él quería salir de ahí, salir donde estaba, y había varios lugares, digamos. ¡Tus caritas! ¿Cómo esquivó las primeras dos? Yeah. No, dijo. Tal vez no.
No, vi la guillotina y dije, esto tiene que ser malo. Claro, es una la salida a la muerte, claro. Una guillotina, una autoguillotina, eso fue re loco. La salida a la muerte, lo acabo de entender, me costó. Bueno, me alegro. Pero bueno, fuiste al castillo, estuviste en el bosque, re lindo. La descripción del camino de Vecna, escúchenme, de Vega. De Vega. Teniendo que volver a recorrerlo. Eso estuvo maravilloso también. Y lo del castillo, sí. Y la madre fueron descripciones muy completas. Ah. Ahí fue que dijiste algo como que el frío, picos de hielo se clavaban en tu piel ardiente y eso fue como, ¡guau! ¿Qué te parecieron las personas de Bakristán reaccionando a lo... terribles y sensuales. Pero me resultó una experiencia muy cercana. Te juro que me resultó una experiencia muy cercana. Porque cada vez que vuelvo a mi pueblo natal, que es un lugar en el medio de la nada, alejado de todo, se sintió muy personal. Porque cada vez que me dicen, che, estás más verde, estás más gordo, vos, es lo mismo. Y lo sentí muy real, muy, 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 muy así. Es rara volver al pueblo, sí. Entonces. Sí. Claro. Más si sos la aristocracia, o sea. Claro, pero fue muy gracioso. Fue muy uno gracioso. Te dijo, che, qué bueno verte así. No, claro. Y vos sabés que lo está diciendo con malas intenciones. Claro, lo está diciendo con malas intenciones. Nadie está bien ahí. ¿Qué te pareció la madre de Jagger? También hizo su aparición sorpresa, de hecho. Mal, una locura. Luego conoceremos a los padres de Baggins. Baggins, ¿sabes cuál es su padre? ¡Hay un pozo! ¡Ay, mi padre! ¡Mi primogénito! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Le decís vos, le digo yo, eso fue. El silencio incómodo que hubo entre todos. Sí. ¿No? Pobre ser, te querés ayudar. Sí, sí pasó. Ay. Yo, otra cosa que quiero. La escena de las hormigas con Vines. Ay, como, eso no, fue tan divertido. Qué malo que sos. Tienes que elegir la larva. ¡Qué malo! ¡Horrible, León! ¡Fue horrible! ¡Oh, no! Esperen. Un paréntesis que quiero hacer de nuevo. Bachi, quiero volver un momento vos. Perdón. ¿Sos la biblioteca andante? Sí. Tengo notitas. Tengo notitas. Pero no solo las notas. Tenés recuerdo de todo lo que pasó. A mí me preguntas qué pasó hace 4 sesiones y tú quieres ver el video de YouTube. ¡Ey! ¿Tienen acceso a las notas? Sí, tienen acceso a las notas, sí. Me las leí cuando empecé a jugar. Pero no me acuerdo de nada de eso. O sea, el hecho de las naranjas, todo que supieras. Eso justo lo habíamos hablado con Baggins y fue como. Querías llevarle naranjas, qué sé yo, capaz que si le ofrecemos naranjas nos da pelota. Y otra cosa, volviendo sobre la construcción del mundo. Sobre la construcción del mundo, se siente muy real cada vez que un personaje que apareció antes en la campaña aparece. Es una genialidad porque hay una continuidad en la historia. Y el hecho de que ellos conozcan estos personajes, que yo los conozca, que me los tenga que introducir, que tenga que saber cómo se manejan con ellos, qué fue lo que pasó, si son enemigos, aliados o son neutrales, como en este caso, que son entes súper poderosos y demás, y nada. Y otra cosa, tenemos un enano en el barco. ¿Se sumará alguien nuevo a la tripulación? Y mira, después de lo que pasó, Karen lo va a querer asar y hacer asado, me parece, más que sumarse a la tripulación. Va a ser se lo va a hacer cocinar a Fager. No, eso dijo la nigromante. Ay, bueno, che, perdón, Galix invadió el mundo de las aletas. Sí, para recuperar. ¿Aquí está esta guerra? Hay muchos problemas por todos lados. Bueno, está haciendo muchas cosas. Sí, hermosa sesión. Es increíble para una cosa. Es increíble cómo haces
para que todo el mundo gire alrededor mientras nosotros estamos en un lugar. Sí. Es como todas las cosas que hicimos y dejamos de hacer tienen consecuencias y ahora estamos chocando con esas consecuencias, por más que sea de costado. Es un peso enorme. Así que Alex se mandó solo. No es que, bueno, no pasó nada, desapareció, volvió a su planeta de origen. No, post pasó, bueno, probablemente volvió a su planeta de origen. Pero, ¿de qué manera? Las cosas que está haciendo Jaggerfly acaban de causar una guerra. Es como, ¡guau! Le gustó esa parte. No, bueno, gracias, Lu, re lindo es. Lo de que lo quieren casar. Ahí fue intercambio, me va a ir con Kaiden en vez de con... fue como, bueno, no va a ser un problema para él. Ah, no, pará, capaz que sí. El momento, quiero seducir a Liche. Ay. Bueno, sí, hermoso, sí, chicos, jugar con ustedes es un placer, porque además, digamos, se prenden en todas las que tiro, eso... Porque todas estas cosas lindas que me están diciendo no funcionarían, digamos, si ustedes no están ahí en la vela del barco de los gritos, digamos. Así que es placer. No hay mucho más para decir. Voy a tirar los anuncios de cierre que son... Sí, son cortitos. Son súper cortitos. Quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan hasta acá. Y Nutria tiró un comentario muy interesante sobre la inspiración malvada que me dejó pensando y lo voy a modificar. Es verdad. La inspiración malvada debería ser otra cosa más que los dados, porque a veces no me toca tirar nada. Así que lo voy a evaluar, hacer algo. Uy. Así que... bien, el sábado vamos a estar entrenando el one shot que dirigió Chris con nosotros, un súper caótico y divertido Dungeon and D&D. En un ratito va a estar disponible el último capítulo del taller de creando juegos de rol, que estuvo re bueno la última sesión. Habíamos dicho que iba a ser ayer, pero bueno, cosas pasaron. Sí, hay un montón de cosas. Y mañana vamos. De nuevo, tenemos a Chris dirigiendo Star Wars, la gente de Reroll, en nuestro Happy Hour One Shot, que ya no nos quedan muchos, de hecho. No. No. Ah, y hay que avisar una cosa más. El viernes 17 no va a haber Happy Hour de One Shot. Es feriado. Vamos a tomar el feriado. Pero también pasa algo muy lindo que tenemos visita. Y tal vez mostremos algo por ahí, no quiero adelantar mucho más. Pero eso en las redes sociales. Sí, estén atentos. Muchas gracias por acompañarnos acá. Quédense que vamos a hacer una raid, así siguen viendo gente jugando rol. Chao. Adiós, sí, gente. Chachis.